instalados en plena primavera y presentamos esta primera mesa académica de la Dirección de Historia que lleva por título Propiedad y Territorialidad. Para esta ocasión contamos con tres ilustres investigadoras a quienes les doy mi más cumplido agradecimiento por estar aquí para platicarnos sobre este tema tan polisémico, tan contradictorio muchas veces. Son la maestra Emma Pérez Rocha de la Dirección de Etno Historia, es la doctora Margarita Menegus de la UNAM y la doctora Brígida von Mentz del CIESAS, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. El objetivo de esta mesa es presentar la relación que han mantenido con la tierra históricamente los pueblos o grupos indígenas que habitan nuestro país. En esta charla buscaremos lo que se entiende por territorio, propiedad, territorialidad y las diversas maneras de apropiación del espacio, los problemas derivados de la depredación de territorios y las formas de tenencia de la tierra, así como entender las formas en que los pueblos defendieron y reconfiguraron sus territorios en contextos de conquista, colonización y despojo. El formato para esta charla será la presentación de las tres ponentes, empezando por la maestra Emma Pérez Rocha, y después de su ponencia habrá preguntas, unas pocas preguntas en cuanto a su tema específico. Posteriormente será la presentación de la doctora Margarita Menegus con preguntas al final de su ponencia. Y al final tendremos a la doctora Brígida von Mentz. Al final habrá preguntas para su ponencia en específico. Y ya después viene una especie de reunión de todos con preguntas generales y como con un formato como plática, como intercambio de ideas, como si estuviéramos platicando y tomándonos un cafecito, como para no tener este formato rígido que se tiene normalmente en estas presentaciones, sino que podamos decir incluso lo que se nos venga a la cabeza, las ideas que surjan, y que podamos llegar a una conclusión y que sea una plática dinámica, una plática en la que podamos quedar imbuidos de estos temas que queremos hacer ver a ustedes. Bueno, doy la palabra a la maestra Emma Pérez Rocha y su ponencia se denomina Resistencia y Cambios Territoriales de la Villa de Tacuba. La maestra Pérez Rocha es profesora de investigación científica emérita del Instituto Nacional de Antropología e Historia, adscrita a la Dirección de Etno Historia, de la cual es integrante desde su fundación en 1977. Tiene el título de etnóloga y el de etnóloga por la Escuela Nacional de Antropología y el grado académico de maestra en ciencias antropológicas, especializada en etnohistoria por la UNAM. Ha participado en diversas actividades académicas y es miembro de, no, y sus temas de investigación son la otrora región tepaneca, específicamente la de los señoríos de Tacuba y Coyoacán, y su desarrollo en la época colonial. A nivel administrativo,
ha tenido los cargos de jefa de la dirección de la historia y ser segundo secretario del Colegio Mexicano de Antropólogos y secretaria de la Sociedad Mexicana de Antropología. Ha impartido clases en la Escuela Nacional de Antropología con las asignaturas de instituciones indígenas en la época colonial, introducción a la etnohistoria y etnohistoria del área andina e instituciones coloniales. Sus obras publicadas, entre las cuales destacan La tierra y el hombre en la villa de Tacuba durante la época colonial, 1982 y 2016. Colección de documentos en torno a la iglesia de San Gabriel Tacuba. Aportaciones a la investigación de archivos del México colonial y la bibliohemerografía afromexicanista. Privilegios de lucha. Información de Doña Isabel Moctezuma. Y por último, la nobleza indígena del centro de México después de la conquista en coautoría y el tributo de Coyoacán en el siglo XVI y el corazón de Copil también en coautoría. Pues con mucho gusto le doy la palabra a la maestra Emma Pérez Rocha, sabiendo que tenemos de 20 a 25 minutos, y les voy a pedir que mantengamos el micrófono silenciado y en la medida en que quieran participar con sus preguntas, lo pueden hacer a través del chat o de los medios que tenemos. Podemos comenzar, Emma, bienvenida. Ya, muchas gracias. Sí, ¿me escuchan ahora sí bien? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Pues levanto más la voz. Sí, te ¿Un poco escucho más? muy bien. Bien. Bueno, Muy bien. antes de tratar el tema sobre los cambios territoriales en Tlacopan o Tacuba, abordaremos los factores que los propiciaron. Y aclaro que los factores que señalaremos no solo se dieron en Tlacopan, sino que a diferente nivel se han dado en todo perdón, en toda entidad territorial, los cuales conocemos a través de los procesos históricos de cada lugar. De esta manera, el territorio ha sufrido cambios significativos tanto en su dimensión periférica como en su conformación interna. Entre los factores de cambio tenemos las luchas por el poder que se dan entre una o varias entidades gubernativas, como fue el caso del surgimiento de la Triple Alianza, que tuvo como consecuencia inmediata una nueva organización política de los tepanecas y mexicas, que se verá reflejada en los cambios territoriales. La conquista es otro factor de cambio. La hispana de los pueblos mesoamericanos inició la época del contacto que va a crear una organización político-administrativa que se va a reflejar en cambios territoriales de los señoríos mesoamericanos. Una vez establecida la sociedad hispana, surgió la necesidad de su administración, de la administración del territorio. Previo a ella, los españoles se dieron a la tarea de conocerlo con la finalidad de detectar los beneficios que tendría al servirse de los recursos humanos, así como de la tierra y el agua, consecuentemente de su administración. Al momento del contacto, prevalecía la idea de la evangelización de los grupos nativos. En relación a ello, surgieron las divisiones territoriales eclesiásticas, y las que se dieron en la época colonial fueron: uno, la que dividía y subdividía el territorio según las jurisdicciones correspondientes a la jerarquía de la iglesia. Dos, la determinada por las provincias de evangelización regidas por órdenes monásticas. Y tres, la judicial eclesiástica, formada por los distritos dependientes de los tribunales del Santo Oficio. Las provincias de evangelización
en los inicios del periodo colonial fueron dos, dependientes de la Orden de San Francisco, que a la vez fueron subdivididas en provincias. Una de ellas fue la provincia del Santo Evangelio. Paralelamente, en la división territorial eclesiástica surgió la administrativa judicial, determinada por los distritos jurisdiccionales de las audiencias, subdivididos en gobiernos, corregimientos y alcaldías mayores. Para 1636 existían cinco regiones llamadas audiencias, las cuales correspondía la cuarta correspondía a la Audiencia de México y en una de ellas de sus subdivisiones, la del Reino de la Nueva España. En ella estaba comprendida Tacuba. En los siglos XVI y XVII existieron simultáneamente la división eclesiástica y la administrativa judicial. Y la tercera, tenemos la tercera división territorial, fue la división en provincias internas o intendencias que surgió hasta 1786, cuya finalidad fue de carácter administrativo fiscal con el fin de mejorar la administración de las rentas reales. El territorio, a partir del sistema de intendencias, quedó dividido en 12 intendencias, a cuyas partes o demarcaciones se daba el nombre de provincias, que posteriormente recibieron la denominación de partidos. En la Intendencia de México formaba parte una de las 12 existentes y se subdividía en subdelegaciones, una de las cuales fue precisamente Tacuba. Las tres divisiones territoriales señaladas predominaron en la época colonial y coexistieron simultáneamente y sobrepuestas, pero hay que recordar que la de las provincias internas e intendencias se dio hasta 1786. El territorio de Tlacopan se localizaba geográficamente en la parte occidental de la Cuenca de México. En esta zona se ubica de suroeste a oeste la cadena montañosa, que están ustedes ahorita viendo, de la Sierra de las Cruces, Monte Alto y Monte Bajo. De ella, por el oeste, los cerros de Salazar y por su ladera oriente, los lomeríos de Santa Fe, Mixcoac, Tacubaya, Molino del Rey y Tacuba. A partir de la parte baja de esta cadena montañosa, se extiende una planicie que limita al oriente con la Ciudad de México y en la cual se sitúan Tacuba, Azcapotzalco, Tlalnepantla y Tultitlán. La jurisdicción de Tlacopan-Tacuba en el siglo XVI era la siguiente. Al norte limitaba con la provincia de Teotlalpan. La línea divisoria se situaba entre Azcapotzaltongo y Tepoxaco y corría al sur de Tultitlán. El límite sur iba de Coatepec a Tlalasco. En 1560, este último pasó a ser parte del territorio Matlatzinca, lo cual cambió el límite que a partir de esa fecha fue Coyoacán, el cual posteriormente, durante el secuestro del Marquesado del Valle por la corona, pasó a ser parte de la alcaldía de Tenayuca, quedando incorporado a Tacuba. Al oriente, su límite fue la Ciudad de México, Tenochtitlan, y por último, la línea divisoria corría de Azcapotzaltongo, en el noroeste, hacia Tlaxcala y Xilotzingo, y hacia el sur llegaba a Huixquilucan, que limitaba con Coyoacán. A Tacuba estaban sujetos una serie de pueblos y estancias gobernados por mayordomos o por principales impuestos por el señor de Tlacopan. La mayoría de estos pueblos se localizaban fuera de la Cuenca de México, en los valles de Toluca y Morelos, y que pertenecían al Imperio Tepaneca. Una fuente importante para el conocimiento del territorio de Tacuba es el Memorial de Tlacopan, que señala los diferentes grados de dependencia ejercida por Tacuba en su territorio, como consecuencia de la expansión del poderío tepaneca y por la forma de imposición de las autoridades administrativas en los territorios conquistados. Pueblos sujetos a la cabecera
pueblos tributarios y que además daban servicio. Estaban todos los pueblos que estaban dependiendo de Tacuba. Para la definición del territorio de Tacuba, se han consultado varias fuentes que nos dan a conocer su organización interna. Para Barlo, basado en la matrícula de tributos, el Códice Mendocino y en el Memorial de los Pueblos, antes mencionado, señala 7 provincias tributarias, núcleo de la región tepaneca. Por falta de tiempo no las mencionaré. Posteriormente, Van Zandt, a través de la consulta del Memorial de los Pueblos, divide el territorio en 5 distritos militares: Azcapotzalco, Cuautitlán, Tula, Apaxco y Jilotepec. Pedro Carrasco, basado en el ya mencionado memorial, delimita la extensión de la región tepaneca. Cito: el centro del imperio tepaneca lo constituyen las regiones occidentales y norteñas de población principalmente otomiana, todo el occidente del Valle de México, en el Valle de Toluca, Matlatzingo y Mazahuaca, la provincia de Jilotepec, la Teotlalpan y el Valle Mezquital. Sí, termino la cita. Para Carrasco, estas regiones constituirían los dominios privativos de Tlacopan en tiempos de la Triple Alianza, lugares que habían pertenecido a Azcapotzalco y anteriormente a Xaltocan. Entre los factores que incidieron en la conformación del territorio están presentes el tributo y la administración política. Antes de la formación del Imperio Mexica, Barlow indica que los pueblos sujetos al señorío de Tlacopan conformaban 7 provincias tributarias. Van Zandt, consultando las mismas fuentes que Barlow, más el Códice Osuna, señala las mismas 7 provincias tributarias, indica que el territorio tepaneca se dividía en 5 grandes tlatocayot, unidades administrativas, que eran Tlacopan, Coyoacán, Tula, Apaxco y Cuautitlán, al que pertenecían 3 tlatocayos de menor rango: Tultitlán, Tepoztutlán y Tepejit. Algunos de estos pueblos eran gobernados por calpisque mexicas y otros por tlatoque tepaneca. Otro factor determinante en el cambio territorial fue la conquista y, consecuentemente, la supremacía. Consecuentemente la supremacía de un grupo por otro. Consecuencia de ello fue la expansión del territorio del Imperio Tepaneca hacia el sur y sureste de sus áreas, hacia los pueblos de Capulac, Coatepec, Tepehuachoyocan, Atlapulco y Xalatlaco, de población matlatzinca. Su avance se dio también hacia el norte, donde tomaron los territorios de Cuautitlán, Tula y Apaxco de población otomí, los cuales, según el Memorial de Tacuba, conformaban provincias o distritos militares con una menor dependencia de Tacuba. En la administración territorial de la región tepaneca, el Códice Osuna y el Memorial de Tlacopan coinciden con algunas variantes y es en la estructura interna donde no concuerdan con la matrícula de tributos, que presenta una organización diferente, debido a la desintegración de los dominios tepanecas al caer a Azcapotzalco y a la unión posterior de esos territorios a través de las conquistas mexicas. Además, la indicada transformación debió estar en relación a los cambios estructurales de tipo tributario. Otro factor que influyó en los cambios territoriales fue la expansión del Imperio Mexica, que hace patente su hegemonía valiéndose de las luchas internas del Imperio Tepaneca. Además, la matrícula de tributos es una fuente que atestigua los cambios en el poder y se puede inferir los resultados que se dieron a través de la hegemonía mexica sobre el Imperio Tepaneca y la consecuente consolidación de la Triple Alianza, reflejada asimismo en el territorio a través de la conquista de partes o lugares del mismo. La consolidación indicada
se inicia cuando Iscoat conquista Azcapotzalco y pueblos que le pertenecieron, ubicados en el centro del territorio tepaneca. Luego Moctezuma, a su vez, conquistó los lugares situados al norte de la región. A estas conquistas, Ahuizot adiciona el resto del Mazahuacán y el pueblo de Tepatepec, y Moctezuma Xocoyotzin es quien integra todo el territorio tepaneca con la conquista de Tecozautla al norte de su región, de esta región. Se tiene así que el territorio delimitado por las fuentes indicadas corresponda a la época anterior a la conquista y al contacto español, aseveración apoyada en fuentes tempranas escritas por Torquemada, Durán y por dos documentos del Archivo General de la Nación y Ramo Mercedes. Los cambios territoriales efectuados a raíz de la conquista española son difíciles de determinar en su totalidad. Sin embargo, sí se puede indicar lo acontecido internamente en el territorio novohispano y consecuentemente en Tacuba, convertida en villa. El territorio indicado se dividió eclesiásticamente y de acuerdo a la administración judicial en audiencias, como hemos indicado, por lo cual la villa de Tacuba en el siglo XVIII fue una provincia dependiente del Arzobispado de México y fue una de las divisiones internas de la Audiencia de México. En el año de 1741, en la obra Teatro Americano, se indica que el Arzobispado de México se dividía en alcaldías mayores y señala que existían 5 ciudades y 5 villas, pero no indica con exactitud a partir de cuándo se da esta división. Esta misma fuente nos da a partir de ese momento es cuando se conoce a la villa, a Tacuba, con el nombre de la villa de Tacuba. Y esta misma fuente nos da a conocer los pueblos sujetos a Tacuba en el siglo XVIII, que eran los siguientes: Tlalnepantla, Azcapotzalco, San Lorenzo, Tultitlán, San Antonio Huixquilucan, San Bartolomé Naucalpan y San Esteban Popotla. Estos lugares eran pueblos cabecera y república de indios. Existían además una serie de pueblos sujetos de menor categoría, dependientes de Naucalpan y Tlalnepantla. La mayoría de ellos se localizaban en la sierra, en la serranía del Monte Alto y Monte Bajo, en esa cordillera a la que hemos hecho mención. En el caso de los sujetos de Naucalpan, persisten actualmente convertidos en colonias. En 1570, el Arzobispado de México se dividió en 13 provincias o comarcas principales. Entre ellas estaba la Provincia de México, que incluía Tacuba, Azcapotzalco, Tlalnepantla. Y es en 1570, como nos lo hace ver Juan López de Velasco, cuando las fronteras territoriales de Tacuba se reducen ostensiblemente al norte del territorio. Y es en 1570 cuando, como nos lo hace saber Juan López de Velasco, cuando las fronteras territoriales de Tacuba se reducen ostensiblemente al norte del territorio, se pierde, ya lo indiqué, la Teotlalpan, al noroeste, la provincia de Jilotepec. Además de los factores expuestos, se tienen otros que modificaron la estructura territorial de Tacuba, no en su contorno, sino interiormente. Así, la llegada de los españoles a territorio mesoamericano trajo como consecuencia casi inmediata la apropiación de la tierra indígena, que presentaba un patrón disperso de ocupación de la tierra, lo cual no facilitaba el control de la población que la ocupaba. De ahí que surgió una política de reacomodo de las comunidades indígenas a través de congregaciones que concentraban diversos pueblos o barrios en un lugar ya existente en uno nuevo, lo cual propició un cambio territorial interno. La tenencia de la tierra fue otro factor que propició cambios en el ámbito territorial interno.
sin una definida jurisdicción, pero sí fue evidente la fragmentación del territorio al crearse o fundarse haciendas, ranchos, huertas y molinos. Como ustedes ven, están viendo ahorita en el mapa, todo eso es parte del territorio. Lo que está enmarcado en rojo son los nombres de los pueblos, y todas las demás están en triangulitos, son la serie de haciendas que se dieron en el área. Que propiciaron en nuestra área de estudio aunado al mantenimiento de las 600, junto con esto, se fue dividiendo el territorio, aparte de las haciendas y se mantenía en ese territorio las 600 varas reglamentarias de tierra para cada comunidad, y además de la existencia del espacio reservado por las autoridades municipales para el progresivo crecimiento de la población española, desde luego. Es de hacer notar la diferencia entre españoles e indígenas en cuanto a la propiedad de la tierra, que incidió en los cambios territoriales. El español consideraba la propiedad de la tierra como un instrumento para la obtención de riqueza y poder. Contrariamente, para el indígena, la posesión de la tierra era un medio para satisfacer sus necesidades primarias, prevaleciendo los intereses comunes. Y hay que tomar en cuenta el concepto de propiedad, y ambos grupos, para el español era privada e individual, es decir, absoluta. Para el indígena, la propiedad prevaleció aún en los primeros años de la colonia, fue la de carácter comunal, de fuerte arraigo prehispánico, conceptos que son fundamentales para definir la tenencia de la tierra y para entender la gran expansión de las haciendas, ranchos y molinos en la región tepaneca. Ya por último, se tiene además que el centro del territorio de Tacuba era atravesado por dos calzadas de importancia que comunicaban con señoríos importantes. Una era la calzada que atravesaba el centro de Tacuba y se dirigía al norte a Azcapotzalco y hacia el sur a Tacubaya y Coyoacán. Y dos, la calzada México-Tacuba, que recorría el territorio de esta región desde México-Tenochtitlan al centro de Tacuba. Y de ahí al sitio que se conocía hasta hace unos pocos años como Cuatro Caminos, que estaba a la altura del Torero, y continuaba rumbo a Naucalpa. A lo largo de ella, Cortés repartió solares para huertas. El reparto fue continuo en todo el territorio de Tacuba, y el virrey Mendoza distribuyó tierras en Tacuba, Azcapotzalco y Tenayuca, sin importar que pertenecieran a la población indígena. Reparto que, como hemos indicado, propició una configuración diferente del todo el territorio interno de Tacuba, iniciado desde los primeros años de la conquista, que continuó a lo largo de la época colonial, con la formación de 71 haciendas para la región, la villa de Tacuba. Bueno, muchísimas gracias, eso es todo. Muchas gracias, Emma. Excelente tu presentación. Muchas gracias. Y además te agradezco mucho que te hayas restringido al tiempo. Sí. Y no, muy interesante. Quisiera saber si tenemos alguna pregunta de parte de las ponentes, si son tan amables de expresarse. Porque no tenemos preguntas hasta el momento de parte de... Rosy está hablando, levantando la mano. Perfecto. Por favor, Rosy. Disculpen, pero no sé cómo levantar la mano aquí en los botoncitos esto. Emma, yo te quería preguntar si no has trabajado algo sobre la composición étnica de la región que estudias. Mira, no, así a profundizar en ella no. Sin embargo, sí es muy notable de que hubo, en lo que es la región, por una parte los grupos tepanecas y por otro lado, población otomí. Recuerda que una de las partes estaba muy cercana al territorio de la Jilotepec. Y entonces había, inclusive ese grupos indígenas otomí, se dieron mucho en esta región de Naucalpan.
al grado que algo que ya no comuniqué también, otro tipo de división que se dio interna, fue que las parroquias tenían las llamadas ayudas de parroquia. Eran que se daban, por ejemplo, Tacuba, estaba la parroquia en el centro, en el centro de Tacuba, y una ayuda de parroquia era precisamente San Bartolomé Naucalpan. Y aquí en San Bartolomé Naucalpan había un sacerdote que ayudaba para la filigresía, que era hablante de otomí y hablante de náhuatl. Era de las dos, porque había, la población era simultáneamente las dos, no aparte del español. Entonces, pero no, desgraciadamente no, porque tampoco, que yo recuerde así mucha información sobre eso, no la hay. Pero sí, de que existió ese elemento étnico aquí en esta región, sí se vio. La parcialidad. Muchas gracias. Ah, perdón, y también me dice José Antonio, sí, la parcialidad otomí de Tlalnepantla, sí, también. Sí, porque fue una región que sí estuvo muy, muy ligada también con este grado. Sí. Sí, señorita. ¿Alguna otra pregunta? Hilda, por favor. Gracias, Amalia. Emita mil felicidades. Muchas gracias. Realmente me dejó muy impresionada la riqueza de información que presentaste y la manera en que la estructuras y esto. Y vas en el sentido de lo que te comenta y te pregunta Rosy. A mí me interesa también esto de la composición étnica, pero bueno, ya nos dijiste que hay poca información al respecto. Yo quisiera que me dijeras cuál es el concepto que has encontrado o que tú has integrado de lo tepaneca. ¿Qué significa? ¿Es un concepto étnico o va más allá, no? Esto, político, en fin. Y bueno, pues en autores como Santa Marina, pero tu propia interpretación también sobre qué es lo tepaneca. Pues mira, tanto como étnico, no tanto. Pero sí fue una entidad que pienso que se desarrolló en cuanto a un poder político, administrativo político. Y eso, desde mi punto de vista, se va a reflejar muy claramente en la Triple Alianza, porque ahí fue un grupo que fue primordial para la formación de la Triple Alianza, ¿no? Aunque fue sojuzgado, ¿no? De alguna manera, porque cuando hay... Y además ahí hubo un juego de intereses muy, muy interesante, ¿no? Porque cuando Azcapotzalco, los mexicas vencen a Azcapotzalco, lo limitan, entonces surge la parte de Tlacopan y de alguna manera hay un reacomodo de ellos ahí en ese sentido. Y eso es lo que les permite prevalecer todavía, ¿no? Pero étnicamente no, nunca, no me he metido a ver si Realinar era... No, pero no creo, ¿eh? No creo que haya sido eso. Yo más bien fue en ese sentido. Sí. Brígida tiene una pregunta para ti, Emita. Sí. Adelante, Brígida. Emma, me encantaron los mapas, muchas gracias. Y se ve muy bien este predominio de la parte occidental de la laguna. Parte occidental. La parte occidental de la laguna. Y entra, obviamente, Coyoacán. Y en ese sentido, mi pregunta es, ¿qué tanta información tiene sobre los Matlatzinca? Y también su expansión, porque de alguna manera a mí lo que me llama la atención es que el antiguo Azcapotzalco, como centro joyero, por ejemplo, obtenía el oro del Pacífico. En ese sentido, si los Matlatzincas como mercaderes jugaban un papel y si has encontrado algo sobre eso. Gracias. Fíjate que no, sé que fue un grupo que fue importante en la región. Pero no, así concretamente no, al menos en lo que he visto, no he encontrado nada sobre de ellos. Pero ahora que estoy viendo lo de Coyoacán, sí pienso tratar de, pues, ver si alguna fuente o algo, simplemente en la documentación de archivo aparece algo sobre este grupo en específico. Sí. ¿Alguien más que quisiera preguntar algo? Ahorita lo quito, maestra. ¿No? Bueno, entonces... Sí, ¿perdón? Sí, hay una en el chat,
Carlos García Mora dice, en la casa gobernante no se daban alianzas matrimoniales interétnicas. Sí, sí, desde luego que sí. Y esto, bueno, en la época temprana prehispánica no se ve, pero posteriormente ya en la época colonial, desde luego que sí hubo estas alianzas matrimoniales, sí, sobre todo a nivel de cacicascos, de los caciques, ¿no? Sí. Muy bien, a reserva de que al final podemos tener más preguntas. Entonces, voy a dar paso a la segunda presentación de la doctora Margarita Menegus. Espero que se manifieste. Margarita, no te veo. Ya, gracias, Margarita. Voy a leer su currículum. Ella es doctora en Historia por la Universidad de Valencia, España, desde 1989. Profesora e investigadora de la UNAM, del Instituto de Investigaciones sobre la Educación y la Universidad. Recibió el Premio Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Investigadores en Humanidades en 1991, Premio del Comité Mexicano en Ciencias Históricas en 1981 y otro en 2003, y el Premio Sor Juana Inés de la Cruz en 2004. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1990. Sus líneas de investigación principales giran en torno a la historia agraria de México, siglos XVI al XIX, con un enfoque sobre la propiedad indígena y sus cambios a lo largo de la historia. Para el periodo virreinal, dos temas en particular, la transformación de las instituciones prehispánicas y la formación de las nuevas repúblicas de indios. Por otra parte, también trabaja las reformas borbónicas y su impacto en los pueblos de la Nueva España en el siglo XVIII. Para el siglo XIX se ha abocado al proceso de desamortización civil de la propiedad de la corporativa de las repúblicas de indios y tiene algunos trabajos sobre haciendas y pueblos de la Revolución Mexicana entre 1910 y 1920. Asimismo, ha trabajado sobre la educación indígena en el periodo colonial. Dentro de esa línea, en general, también a los letrados indígenas, ha trabajado a los letrados indígenas, su paso por la Real Universidad de México, sus carreras dentro de la Iglesia y las instituciones educativas de la época. Ha publicado, entre otros, los siguientes libros: El agrarismo de la Revolución Mexicana, Del señorío indígena a la República de Indios, Haciendas y campesinos en la Revolución Mexicana, La Mixteca Baja de la Revolución a la Reforma, Indios, sacerdocio y universidad, y el año pasado, Los pueblos de indios en la Nueva España, el impacto de las reformas borbónicas. Y pues te damos la palabra, Margarita. Pues muchas gracias, Amalia, por la invitación a este coloquio, y particularmente al seminario de etnohistoria, que tan amablemente he sido invitada varias veces a colaborar con ustedes. Y obviamente a Cuauhtémoc y a Lina por esta invitación. Bueno, después de la brillante exposición de la maestra Emma Pérez Rocha, lo mío es un poco más burdo, o bastante burdo, y porque mi premisa parte un poco de la invitación de Amalia, de que fuera más una discusión. Entonces mi planteamiento, la tesis con la que voy a arrancar esta charla, va a sonar un poco provocativa a lo mejor. Bueno, paso inmediatamente al tema. Lo que quiero discutir en esta exposición
es que el término de territorialidad me parece correcto para el periodo prehispánico. Pero una vez que se introduce el derecho castellano, yo prefiero hablar de propiedad indígena y no de territorio indígena. Claro, aquí Cuauhtémoc puede empezar a insultar, pero yo estoy, evidentemente yo creo que hay territorios, y como ha trabajado el norte, territorios todavía donde hay nómadas o un movimiento constante de población indígena, pero yo me voy a concentrar en esta definición tan radical, más bien con una mira hacia el centro y sur de México, de la Nueva España. Para analizar la propiedad indígena, no sé, no subieron el PowerPoint, ¿verdad? Por lo que veo, no sé qué pasó. Yo esperaba su instrucción, doctora. Ah, ya. En este momento. Ya. Pensé que lo ibas a abrir ya. No, permítame. Bueno, para... explicar este proceso, me voy a enfocar en cuatro aspectos que yo creo que nos permiten analizar cómo se va transformando la propiedad indígena a lo largo de la época colonial. Un primer momento es la congregación que ya la maestra Emma Pérez Rocha mencionó hace un momento, en donde se hace una primera modificación, digamos, a lo que era el territorio indígena. Luego el proceso de mercedación de tierras. En tercer lugar, la crisis del siglo XVII, en donde se desata una serie de conflictos entre las llamadas cabeceras y pueblos sujetos, y que da pie a la creación de nuevas repúblicas de indios. Y finalmente, el cuarto punto que voy a abordar brevemente es el de las composiciones de tierra, particularmente las composiciones del siglo XVIII. Bueno, en la congregación, se ha dividido de manera general en la historiografía ya desde hace años, desde el trabajo de Peter Gerhardt, que se habla de una primera congregación y luego de una segunda periodo de congregación. Pero yo añadiría que hay una congregación que no lleva ese nombre, pero que creo que influye y determina en buena medida los primeros cambios o alteraciones que encontramos con respecto a la propiedad indígena. Me refiero al establecimiento. Perdón, usted me indica cuando cambie de diapositivas, por favor. Ah, ya voy en congregación, ya voy en la tercera. Muy bien, me indica el cambio, por favor. Bueno. Gracias. Entonces, como aparece en la pantalla, este primer reordenamiento, yo creo que es promovido por los frailes en torno al altépetl, en donde comúnmente establecen el convento. Y a partir de ese momento hay una intención, digamos, de modificación del territorio indígena. Luego el segundo periodo que, bueno, abordó desde 1977 Gerhardt, en donde él, en ese trabajo pionero, aunque bastante exhaustivo, sobre contabilizando las congregaciones, llega a la conclusión de que se lograron congregar aproximadamente 163 poblaciones. Aunque, bueno, con el paso del tiempo sabemos que quizás son muchísimas más, dependiendo de la región a tratar. Y luego, pues, la segunda congregación, impulsada por el rey conde de Monterrey, y que fue llevada a cabo, ahora sí, por autoridades virreinales, y a diferencia de los primeros dos momentos, en donde es
realmente los frailes junto con los encomenderos los que están dando esa modificación del territorio indígena. Bueno, yo creo que es importante señalar y lo voy a subrayar, no sé, de manera quizás muy contundente, que yo considero que el título, que la congregación es un título de propiedad. Paso a la siguiente, las Mercedes, que también, como hemos visto, modifican ese territorio indígena. Hay algunos casos cuando se promueven las primeras congregaciones en donde se otorgan mercedes de tierras al pueblo o a la república de indios bajo el régimen de tierra comunal. Pero también sabemos de una gran cantidad de mercedes dadas a la nobleza indígena a título individual como parte de su cacicazgo. Entonces, ya tenemos ya tenemos una estructura en donde queda claramente diferenciado la propiedad comunal de la corporación o de las repúblicas de indios y lo que es la propiedad individual del cacique o de los cacicazgos. Esos dos procesos, ya sea congregación como el proceso de mercedación temprana, ya van a estar transformando el territorio indígena y creando, obviamente, a través de la congregación, las repúblicas de indios. Y yo también, últimamente, me ha dado la obsesión y la necesidad de, en lugar de hablar de pueblos indígenas o de pueblos de indios, utilizar más bien el término de república. Porque ese término es el que aparece legalmente, digamos, y que invoca o contiene una serie de privilegios y de derechos que reflejan esa estructura de república de indios. Bueno, para el siglo XVII, y parece que es un proceso bastante generalizado en distintas regiones de la Nueva España, hay la crisis de la cabecera de sujetos. Y ese proceso de rebelión o de cuestionamiento de los sujetos que se quieren liberar de la cabecera, normalmente argumentando que la cabecera los explota o se queda con el tributo, o una serie de explicaciones por las cuales se quieren separar de la cabecera, que son bastante recurrentes en la misma narrativa en distintas regiones de la Nueva España. ¿Pero qué es lo que sucede con esa crisis? Pues que se va a redefinir otra vez el mapa o el territorio indígena. ¿Por qué? Porque se van a crear nuevas repúblicas de indios al separarse los sujetos de sus cabeceras. Obviamente sabemos que muchos lo intentaron y muchos no lo lograron, pero hay suficiente evidencia para afirmar que es precisamente esa crisis la que lleva después a crear muchos problemas historiográficos, que es aluden a la necesidad de estos sujetos o estas nuevas repúblicas de indios a que se les dote de las famosas 600 varas, que ahorita no me voy a detener en explicar, pero lo más importante de esas 600 varas es que con el tiempo las 600 varas se vuelve sinónimo para el siglo XVIII, por alguna extraña razón, de fundo legal, o sea, de tierras que cada corporación o cada república de indios necesita tener como mínimamente. Entonces, encontramos para el siglo XVII en adelante una cascada de solicitudes
de parte de las repúblicas indias, solicitando se les dote las 600 varas. Bueno. Por último, el siglo XVIII también se vive un rediseño, digamos. Me voy a saltar varias. Si quieres, sáltate hasta, no sé dónde, hasta las composiciones del 18, en donde después del surgimiento de la Superintendencia del Beneficio y Composición de Tierras, es la primera vez que la composición es obligatoria para las repúblicas de indios. Porque si bien muchas repúblicas de indios compusieron sus tierras desde principios del siglo XVII y hay numerosas reales células con respecto a las composiciones, la única que es obligatoria para las repúblicas de indios es esta que se da con el surgimiento de la superintendencia. Para mí, este último tema, que es el que más me está interesando, es que, por ejemplo, para el caso de Oaxaca, de la Mixteca, donde hay un predominio durante este siglo XVIII, todavía muy notorio, de la institución del cacicazgo, lo que provoca esta cédula de composición es un intento de fraccionar y de romper la institución del cacicazgo. ¿Por parte de quién? De los terrazgueros asentados dentro de un cacicazgo que van a querer liberarse de la tutela del cacique, por un lado, pero por otra parte, como se quejan muchos caciques de la Mixteca, alzarse con la tierra del cacicazgo. Y sí, en efecto, en el caso de la Mixteca, es bastante claro, sin poderlo cuantificar, de que se crean nuevas repúblicas de indios en el siglo XVIII a partir de esta composición del XVIII. ¿Por qué? Porque el punto central de esa composición del XVIII es lo que dice la cédula, que tengan o no tengan títulos anteriores, documentos, tengan o no tengan documentos, que hagan una memoria de sus tierras y se presenten ante el juez de composiciones, declaren bajo juramento cuáles son, con testigos, y si pueden demostrar que tienen la posesión de tiempo inmemorial, inmediatamente es la condición por la cual se les reconoce y se les compone como tierras particulares. Bueno, y en el caso de la Mixteca, como ya dije, este problema es muy grave desde el punto de vista del cacique, del cacicazgo, porque va a promover una ola de por un lado, de creación de nuevas repúblicas de indios, pero por otro lado, el fraccionamiento del cacicazgo. Bueno, en conclusión, yo creo que esos cuatro momentos, ya sea la congregación en sus variantes, el proceso de mercedación de tierras, como la crisis cabecera sujeto y finalmente la composición del siglo XVIII, redefine constantemente, son procesos generales que van a redefinir la propiedad de las repúblicas de indios y va a redefinir el antiguo territorio indígena, cada vez fraccionándolo más y creando nuevas repúblicas de indios. Bueno, con esto termino. Muchas gracias. Perfecto, qué puntualidad. Estoy impresionada. Margarita, tienes varias comentarios y preguntas.
La primera es de Emma para ti, bueno, para todos, pero ella comenta que además debería referirte a las tierras que manejan los pueblos indios en el siglo XVIII, que no controlan las repúblicas de indios, que son las tierras de los santos, entre comillas, que eran diferentes a las tierras que manejaban las cofradías que intentó controlar la corona del siglo XVIII. ¿Sí? Sí. ¿Tienes algún comentario? Es un problema muy gordo, Emma. Yo creo que sí pertenecen a una república de indios. O sea que no están en un limbo jurídico, digamos. Y yo creo que es, en todo caso, habría que, bueno, no es mi tema, pero algo he leído al respecto, que yo creo que esas tierras de santos en la Nueva España son muy diferentes a lo que eran las huacas peruanas, en donde realmente hay una tierra sustancialmente vinculada a la huaca. En el caso de las tierras de los santos, te lo dejo a ti mejor que lo contestes. Emma. Y bueno, ¿tienes algún comentario? Bueno, no, bueno, ya sobre esto ya quedó, pero sí tendría algo más que añadir. Sí. En relación a la territorialidad. Ella menciona, bueno, Margarita me ha mencionado que no se dio, que es un término que no es aplicable para la época prehispánica. Uh-huh. Y quiero señalar que la mayoría actualmente de los estudios de territorio marcan una de las divisiones como la territorialidad. Inclusive una de ellas, la maestra Beatriz Mates Cruz. Maestra, señala, Emma, su cámara está muy abajo, perdón. Sí, señala. Sí, perdón. Señala que la territorialidad se define como la producción práctica o discursiva del territorio a través de la economía, la religión, los procesos políticos, y esto abre el estudio del territorio, ya no nada más a un estudio geográfico, sino precisamente a ciencias sociales, a la arqueología. Yo creo que eso es importante y eso se puede aplicar para todas las épocas, no nada más para la época prehispánica. Esa es mi opinión. Sí, lo único que digo yo es que desde el punto de vista del derecho o del sistema legal, la República de Indios en sí conlleva una serie de derechos y privilegios. ¿Por qué? Porque la sociedad nueva hispana es una sociedad fundada básicamente en corporaciones, y cada corporación se rige por estatutos internos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las congregaciones de indios, esto lo había estudiado Juan Manuel Pérez Ceballos, las ordenanzas, ¿no?, que publicó tanto Luis Reyes para Cuautincha, las ordenanzas que publicó el de Berto para ordenanzas de gobierno, que están hechas para cada república en sí, o sea, no son normas generales. Entonces, desde la congregación del 16, una vez constituida la república, elabora sus propios estatutos y conforme a esos se gobierna. Ahora, la tesis de Juan Manuel Pérez Ceballos era que básicamente esas ordenanzas de gobierno aparecen donde había franciscanos. O sea que de alguna manera él atribuye ese orden inicial a la labor de la propia orden franciscana. ¿Por qué? Porque en sus investigaciones encontraba en la jurisdicción, digamos, de los dominicos, la escasez de este tipo de documentos. En fin, al punto al que voy, yo no desprecio de ninguna manera el término de
de territorio ni de territorialidad y los usos diversos que se le puede dar. Pero nada más digo que desde el punto de vista legal, jurídico, es más fácil entender la propiedad que el territorio. Cuauhtémoc levantó la mano, pide la palabra. Y yo nada más quería preguntarte, Margarita, esta idea de que la congregación es un título de propiedad, lo que quisiera yo que me explicaras bien cómo entiendes eso. Es que ella piensa que legalidad es realidad y no es cierto. ¿Perdón? Es que se metió... Se metió en la conversación del tema, sí. Sí, a ver, sí. Sí, bueno, porque cuando hay... Si tú analizas expedientes judiciales, para un pleito de límites entre una propiedad y otra, se introduce como documento probatorio de propiedad la congregación. Entonces, el momento que entra a un proceso judicial y es aceptado como documento probatorio, la congregación se está utilizando como un título de propiedad. A eso me refería. Uh-huh. Y eso se ve muy claramente en conflictos entre repúblicas o entre repúblicas y hacendados o lo que sea. Es que lo utilizan como un documento probatorio de propiedad. Margarita, ¿hay alguna otra pregunta? Porque es que no alcanzo a ver. Gita, permíteme nada más hacer leer una cuestión que le manda Emma en cuanto a esto. Emma dice que legalidad no es realidad necesariamente. Ese es un comentario que hace Emma. Y adelante, Gilda, por favor. Gracias, hola Margarita, qué gusto. Y hola. Felicidades y muy interesante y efectivamente provocadora tu propuesta. Yo te quiero comentar respecto al punto este en donde tú dices que hubo una crisis en la relación cabecera-sujeto con la fractura de la estructura original, de la estructura territorial, esto que estoy entendiendo que es de la estructura de los señoríos, de los territorios, de los altépetl, y me imagino que también de las jurisdicciones coloniales iniciales del siglo XVI, ¿no? Y bien dices que hubo recurrentes reclamos de los pueblos sujetos para no seguir supeditados a la explotación, por ejemplo, de las cabeceras. Bueno, y que esto redefinió el territorio, ¿no? Y por tanto la propiedad. En este sentido, me hace pensar en lo que yo llevo estudiando ya muchos años, que es Coyoacán. Encuentro que todo parece indicar, por lo que yo alcanzo a ver, que ese territorio de Coyoacán como señorío, primero como jurisdicción o corregimiento, y hasta el final de la época colonial, tuvo mucha continuidad, fue una justamente algo muy sostenido su estructura. Yo no encuentro aquí un rompimiento. Creo que cambió más los contenidos, es decir, las formas de relación entre las cabeceras o subcabeceras que formaron parte de Coyoacán, ¿sí? Los grados de sujeción a la cabecera principal, pero no la estructura formal, ¿sí? Porque yo encuentro prácticamente la misma estructura desde la época del contacto hasta el final de la época, los 300 años, me encuentro con que son las mismas subcabeceras, o sea, Tacubaya, Tlalpan, Mixcoac, San Ángel, ¿sí? O sea, ya dije Tlalpan, ya se me... Sí. Ya no me puse atención. Esto,
siguen siendo las mismas y los pueblos sujetos prácticamente también, ¿sí? Pero en cambio, las formas, como insisto, de relación fueron los grados de dominio, pues fueron, eso sí cambiaron, ¿no? Es decir, pues ya por ejemplo, poca relación había entre Tacubaya y la cabecera principal de la villa de Coyoacán, ¿sí? Pero todavía me falta por entender por qué sí se mantuvo esa estructura. Esto veo la negación con la cabeza de Emma, ¿sí? Pero esto es lo que yo encuentro en los documentos y en los muy pocos estudios que hay al respecto, previos, principalmente Rebecca Hort, en los documentos que yo encuentro. En fin, gracias. Emma, ¿tendrías algún comentario que hacer a este respecto? Lo que plantea Gibson, por ejemplo, que habla mucho del territorio concreto de Coyoacán. Emita. No, yo ahorita ya. Bueno, entonces, todo esto a lo mejor lo dejamos para el final, para la discusión que ya se está poniendo muy buena. Y tengo una pregunta para Margarita. Claudio Barreras te saluda afectuosamente y te pregunta la diferencia entre territorialidad y propiedad indígena. ¿Hay continuidad del territorio de una época a otra? Bueno, yo hice un planteamiento general que evidentemente no es que sea un saco la medida para todos. Evidentemente, yo no soy especialista en Coyoacán ni en Tacuba, pero lo veo en términos generales, que hay un movimiento muy fuerte de sublevación de estos sujetos y que en algunos casos logran romper y disolver el lazo o esa estructura de pueblo cabecera y pueblo sujeto. Esto no estoy afirmando que esto se dio necesariamente para toda la Nueva España y se rompió esa relación cabecera-sujeto. Pero finalmente es la República de Indios, es decir, donde está asentado el cabildo, lo que se llama comúnmente como la cabecera. Y esa cabecera es la que administra la propiedad comunal de esa república. Aunque el usufructo lo tienen el conjunto. Y nada más. Ok. Tengo una pregunta, más bien un comentario, de parte de Samuel Villela, que dice que en apoyo a lo que dice Hilda, creo que los territorios perviven sobre las transformaciones jurídicas. ¿Tienes algún comentario, Margarita? No, pues, por eso es muy respetable la opinión de cada quien. Claro. Y hay otra pregunta y otro comentario de Tomás Jalpa. Dice, me parece que la reordenación del territorio está relacionado con la evolución de las jurisdicciones, la intromisión de los colonos, la caída de la población y la presencia de los grupos indígenas. Coincido con Margarita respecto a los cambios a partir del siglo XVII, donde se observa la pulverización de los altepeme en algunas regiones. Gracias, Tomás, por lo menos alguien está de mi lado. Bueno, alguna otra, a ver, Elizabeth Jiménez dice que es bien importante lo que está señalando la doctora Menegus. Habrá que tomarlo en consideración cuando estudiemos los documentos. Dos, ya tienes dos, Margarita. Gracias, gracias. Ya mejor pasarle la palabra a la maestra Brígida. Perdón, Rosy, es que... Yo también he encontrado documentación en la zona de Guanajuato, Querétaro, norte del Estado de México,
en donde los documentos de congregación se usan como documentos argumentativos para tener derecho a la tierra, pero a diferencia de lo que plantea Margarita para la Mixteca, yo lo encuentro mucho en el siglo XIX, cuando empiezan todos los conflictos de las haciendas, las rupturas de las haciendas. Muchas comunidades usan como argumento legal los documentos del siglo XVI en que se fundaron pueblos y se congregaron a partir de comunidades chichimecas. Nada más, gracias. Gracias, Rosa. Gracias. ¿Alguien más por el momento? Porque acuérdense que tenemos la sesión final donde podemos poner todo. A ver, en una última aquí dice Norma Angélica Castillo dice, coincido con Margarita sobre los conflictos cabecera sujeto en Cholula. Pues muy bien, entonces ya tenemos bastante material para el final. Entonces, continuemos con la intervención de la doctora Von Mentz y leo su currículum muy breve, muy, muy acotado. Es mexicana por nacimiento. Obtuvo su doctorado en Historia en la Universidad de Múnich, con especialidad en Historia Económica y Social. Es investigadora del CIESAS y sus publicaciones versan sobre las relaciones entre pueblos y haciendas azucareras, sobre empresas mineras, la relación hombre-naturaleza, sobre la historia del trabajo y la historia social indígena. Sus últimos libros como autora única son sobre el estado de Guerrero y el de Morelos. Adelante, Brígida, muchas gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan? ¿Sí? Un poco lejos. Ah, ok. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría decir unas palabras introductorias antes de pasar el PowerPoint, por favor, si después me lo pueden pasar. Para el tema que escuchamos ya, la discusión creo que es muy interesante de lo que han dicho mis predecesoras. Quisiera hablar desde un punto de vista más general. Desde la antigüedad, pienso, las sociedades altamente jerarquizadas con clases y grupos antagónicos han tenido instituciones que acá llamaré estatales, que buscan permanencia y dar permanencia a una situación interior de sujeción de unos grupos sobre otros. Los estados así norman a partir de sus específicas instituciones religiosas, militares, etcétera, la vida social y económica, así como, por ejemplo, las formas de tenencia de la tierra. Establecen reglas en relación con la propiedad o posesión según cada estrato social, regulan las relaciones entre los diferentes grupos subalternos, derechos y obligaciones, los pagos de renta dirigidas a las élites o los impuestos en términos más generales dirigidos a las instancias institucionales y sus agentes. Conforme a la teoría del Estado y la amplia visión histórica del filósofo, antropólogo y historiador de Asia Central, Lawrence Krieger, cuyas obras para mí son fundamentales, la propiedad es una forma jurídica. Se logra bajo la particular agencia del Estado. O sea, citándolo, la propiedad está cobijada por el Estado como el cordero en el pecho de Abraham. En cada civilización y sociedad clasista en particular, las normas varían, pues cada una tiene sus específicas disposiciones jurídicas. Esas leyes se plasman generalmente en la escritura, en diferentes soportes. Así en Mesoamérica, observamos en la escritura y en la iconografía, en piedra o en soportes de pieles, papel amate o de maguey, calendarios complejos. Esos marcan periodicidad de fiestas, que a su vez determinan los pagos de impuestos o rentas,
observamos genealogías que legitiman a familias en el poder de cierto señorío, prácticas y normas que aún estamos en proceso de conocer para distintas regiones y espacios, en especial para periodos anteriores a los mexica. Si ahora sí, por favor, ponen la presentación. En este breve estudio me baso en la realidad expresada por los señores chontales y su relación con el espacio y la jurisdicción en su territorio desde época de Ahuizotl y luego de Moctezuma hasta el periodo de 1550. E igualmente me referiré al complejo tejido de jurisdicciones en esa época, en lo que hoy conocemos como el Valle de Cuernavaca, que también ha producido documentación pictográfica y en grafías latinas que arroja luz sobre la propiedad de los señores de antiguo linaje. Mis datos para esta plática, si quiere pasar la siguiente, por favor, se basan en dos estudios amplios basados en documentación de archivo y que se publicaron en 2008 y 2017. Pero empecemos con los señoríos chontales y la zona al norte del río Mezcala Balsas. La siguiente, por favor. Una región multicultural y multilingüe, con una densa población que de manera dispersa ocupaba los territorios. Al respecto, los documentos son muy interesantes, la gran dispersión de los poblados de diferentes etnias dentro de los mismos señoríos. Ante el debilitamiento del Imperio Tarasco hacia 1479, la Triple Alianza incursiona en la zona y toma el central poblado y fortificación de Ostuma. La siguiente, por favor. Aunque no fue sino hasta 1486 bajo Ahuizotl que tuvieron mayor control de la zona. Los señoríos chontales, lejos de haber sido eliminados, siguieron contando con importantes centros en la zona. Esto contradice totalmente a Durán y contradice totalmente la versión oficial mexica, de que eliminaron totalmente a miles y miles de chontales. Los documentos muestran que había chontales en sus señoríos muy importantes, su propia lengua, en Teloloapan, en Oxtepec, en Tetikpac, en Tlaxco, hoy Tlaxco el Viejo, en Atzalán y en Chontalcuatlán, a la vez que había enclaves matlatzincas como en Zicapuchalco, hoy Izcapuchalco, o colonos del altiplano en Acapetlahuaya o en Mexicapan junto a Teloloapan. Esta zona, los señores locales vivían así de los dos lados del gran cerro el Huisteco. Hacia el norte vivían los de, por ejemplo, Tetikpac y Noxtepec. En cambio, hacia el sur del Huisteco, Taxco, Atzalán y otros. Wolf. Estos señoríos chontales siguieron gobernando, aunque adoptaron títulos. Eso es lo interesante, la relación con el imperio. Adoptan títulos para los señores en lengua náhuatl y celebran vínculos matrimoniales, aquí a la pregunta que ya se hizo, que hizo el doctor García Mora, sí había alianzas también interétnicas en esta época, lo cual se puede comprobar para esta zona. Y se puede comprobar porque en esta zona hubo una muy temprana invasión europea, claro, por los intereses mineros. Y por eso se da un largo litigio por tierras y tributos en esta zona. Incluso se llaman Minas de Nochtepec, un pueblo chontal, a pocos kilómetros de Zacualpan y del actual Taxco. Esos litigios, a partir de 1540, y un largo interrogatorio con muchos testigos, ahí intervienen, y eso muestra que se hablaba el chontal, intervienen dos intérpretes, uno del chontal al náhuatl y otro del náhuatl al castellano. El siguiente, por favor. En sus testimonios, los señores de Cacalotenango, Chontalcuatlán, Nochtepec y Tetikpac
aluden a sus territorios y límites. Un testigo, por ejemplo, dice que el rey Ahuizotl mandó amojonar la frontera entre Tetikpac y Cartalotenango. Y en cambio, el otro testigo, que es del señorío de Tlamacazapa, confirma la presencia de señores mexica y de su abuelo, llamado Quetzaltototl, que participó en el amojonamiento, pero en época de Moctezuma el Joven. Entonces, vemos en estas evidencias documentales locales cómo se aceptaba la participación de árbitros imperiales en litigios por límites territoriales locales. La siguiente, por favor. Y el tipo de relación que se daba entre los señoríos chontales y la Triple Alianza. En este códice, la parte de arriba ven ustedes, no sé, no, mi cursor no lo va a poder mostrar porque no ven mi pantalla, ven ustedes a Nochtepec en el círculo rojo y alrededor la serie de mojoneras a todo alrededor, precisamente mostrando las mojoneras que tenía Nochtepec en una territorialidad donde los mineros españoles ya se estaban obviamente apropiando de territorios y que estas imágenes, sin embargo, que muestran territorios alrededor de una importante cabecera de tradición prehispánica muy antigua, estas imágenes simplifican, sin embargo, muchísimo la problemática, porque los territorios no eran contiguos, sino estaban entretejidos, no solo desde el punto de vista cultural y lingüístico, como dijimos, sino por distintas jurisdicciones políticas, militares y fiscales. Después de una guerra, el señor victorioso despojaba al perdedor de sus estancias y terrasgueros, y como las guerras eran constantes, había así distintos territorios que tributaban y trabajaban a favor de un señor exterior. Este complejo tejido territorial entreverado se observa en las disputas entre estos señoríos chontales. A pesar del amojonamiento de 1490 de Tetikpac, y entonces este tipo de entreveramiento es el que quiero subrayar. La siguiente, por favor. Aquí vemos en este documento pictográfico que de hecho se elaboró para que los señores que están al centro cobraran la cantidad de dinero que debían de cobrar por ser jueces que van a resolver un conflicto. Ven ustedes el Cerro Huisteco al norte Taxco y del lado derecho Pilcaya. Y en Pilcaya había unas estancias que tributaban a Cuauhnáhuac, que ven ustedes en el extremo izquierdo abajo. Es decir, desde época de Moctezuma el Viejo, no tenemos que ir atrás, hubo guerras entre los reinos de Cohuixco, que serían los nahuas del Balsas, y Cuauhnáhuac. Y como con ayuda de los mexicas gana Cuauhnáhuac, hay unas estancias que son las casitas que ven ustedes cerca de Pilcaya y cerca del Huisteco, y estas, que yo me hubiera gustado mostrarlas con el cursor, esas estancias tributan a Cuauhnáhuac, que está muy lejos de Pilcaya y de Taxco relativamente. Es decir, hay un entreveramiento donde el terrasguero que cultiva esas tierras y que vive quizás en Pilcaya, tributa al señor de las estancias, y el señor está en Cuauhnáhuac. Entonces, pero viceversa, el mismo Cuauhnáhuac, como estancia, tiene una estancia y está en el centro de Cuernavaca. Esa estancia de Amanalco tributaba siempre, bueno, desde que perdió la guerra Cuauhnáhuac ante los mexicas, esas tierras de Amanalco tiene que tributar a Moctezuma, o sea, a Tenochtitlan, por haberlas perdido en una guerra el linaje de Tlatoani de Cuauhnáhuac. Entonces, vemos este entreveramiento sumamente complejo y por lo cual la historia de la tenencia de la tierra no es fácil, ni sencilla, ni tan plástica como se vería nada más con las mojoneras alrededor.
Sobre la región de la actual Cuernavaca, tenemos una gran cantidad de fuentes que aún reflejan también esta situación prehispánica en relación con la tenencia de la tierra, la posesión y la propiedad de los señores de antiguo linaje, de los funcionarios, así como la gente del común. Se realizaron decenas de pinturas de predios de propiedad de señores del linaje que usurpó Cortés. La siguiente, por favor. Así, para la época entre 1531 y 49, estas pinturas muestran las dimensiones, el tiempo que se usurpó la tierra, las mojoneras o cañas que se plantaron por orden de Cortés. En defensa de sus tierras, se entablaron así largos litigios. Aquí, por ejemplo, por las tierras de Temalac, que ven ustedes arriba. Y hasta 49 se resuelve esto a favor de los señores indígenas. Eso es importante. O sea, pero para esta zona podemos combinar estas pinturas con otros censos que muestran cientos de unidades domésticas y cómo solo quien estaba en posesión de una parcela de cultivo, generalmente 20 unidades, pagaba tributo, y ese tributo en mantas tejidas por las mujeres, en maíz, huevos, trabajo, etc. Si vemos más adelante, por ejemplo, la siguiente, por favor. Este es nada más un recuadro de una foja que vamos a ver después más ampliamente, pero vemos arriba sesotl, o sea, un lienzo de mantas de tlacalaquili, que serían las mantas grandes, tres lienzos de las mantas que son para llevar a comer a la gente, tres lienzos de nemapopohuaya, que son mantas chicas para limpiar, después 15 cacaos, 6 huevos, maíz desgrenado, 3 cajetes, y que tiene que pasar a trabajar a Cuernavaca. La siguiente, por favor. Combinando así estas fuentes, tanto las pictografías de las tierras de los señores como los censos, podemos combinar lo que ven en rojo serían los predios que tenemos registrados gracias a estas pinturas de Tecpan, etcétera, y que están dispersos hasta Tlaquiltenango al sur. Y en azul vemos todos los lugares en los que se pueden, de los que tenemos censos, o sea que sabemos casa por casa cuánto pagaban de tributo, qué extensión de tierras tenían, y vemos cómo están también entreverados. Tenemos a Cuauchichinola aquí en azul, el lado derecho, y lo tenemos también del lado izquierdo, hasta más arriba. Tenemos a Molotla en el centro y tenemos a Molotla en el oriente, por decirlo así. Tenemos Tepetenche al norte y más al sur. Y los datos que de los triángulos que ven ustedes son, se refieren a la densidad de población, que también es muy importante para cuando habla uno de territorio, porque obviamente dependerá de qué tan densamente está poblada una zona. La siguiente, por favor. Contamos entonces con estos censos que abarcan 1,000 unidades domésticas de nobles, de mandones, de funcionarios, de gente del común. Observamos cómo se contaba cada familia, cómo no se les escapaba ni un bebé recién nacido, ni la mudanza de una pareja, y cómo se tasaba la contribución de acuerdo con las tierras que se cultivaban y de acuerdo al tamaño de la familia. Al mismo tiempo, vemos las tierras de los señores, que en algunos casos, como el señor de Huitzilan, llegaba a tener a 800 unidades, otros tenían 500, otras 200. Entonces, estos contaban con terrasgueros que directamente les pagaban a ellos, pero entre esas tierras había otras que no se especifican ya en este documento, claro, porque es después de la conquista, las tierras dedicadas a la guerra, al templo, a otros, pero siempre bajo el control del Tlatoani o de los numerosos funcionarios. De hecho, el control sobre los excedentes que se producían, la siguiente, por favor. Los excedentes que se producían sobre estas tierras
explica cómo posteriormente estas tierras se llamaron patrimoniales, muchas veces eran irrigadas, se venden, se donan o se usurpan y acaban muchas veces fundándose haciendas sobre ellas. En este caso vemos, por ejemplo, el lugar hasta abajo de Tlalnáhuac, el nombre del predio, que es Tepeyacac, ven ustedes el yacatl, o sea, la nariz, y el señor que habla en defensa de esas tierras. Ahora, entonces, la siguiente, por favor. A partir de la catástrofe demográfica de fines del siglo XVI, para la zona de Cuauhnáhuac, esta depresión demográfica es terrible, sobre todo hacia 1630 y 40. Se abandonan muchos pueblos, se abandonan muchos parajes, de tal manera que inicia el acaparamiento de tierras y aguas en la zona y se dan mercedes, tanto del marqués como muchas veces doble, también del virrey. Pero esas mercedes acaban muchas veces nada más confirmando las tierras que ya se habían vendido por parte de señores o herederos de señores, de tal manera que las tierras acaban siendo el origen de numerosas haciendas azucareras. Así, arriba, bueno, ahorita, no, ya no, la anterior, por favor. Esa va a ser la última. Esta hacienda, por ejemplo, vemos cómo de Malac se vuelve la hacienda de Temisco, por ejemplo, o Taxcoapan, que también tenemos ahí, se vuelven las haciendas, la hacienda de Amanalco, que como había yo dicho, había sido del linaje de Cuauhnáhuac, pero que tributaban a Moctezuma. Esa se vuelve una hacienda de Bernardino del Castillo, por ejemplo, y así tenemos evidencia de cómo estas tierras que los españoles llaman patrimoniales pasan a ser parte de las haciendas de la zona. Lo que es importante es que esto sucede cuando ya la depresión demográfica ha hecho que se abandonen muchas tierras y que se aprovechan ahora por otros personajes, que son sobre todo por la cercanía a la capital, los hacendados que van a ir invadiendo primero con ganado, después poniendo también ranchos para criar mulas para la zona minera cercana y se van a formar así diferentes unidades productivas en manos de españoles. Concluyo con una generalización. Propongo que en el México antiguo las jurisdicciones de los señoríos o reinos estaban entreverados como resultado de las constantes guerras y conflictos entre vecinos. Los señoríos podían conformar complejos territorios con habitantes de dos o tres idiomas, etc. La clase dominante se encargaba de la distribución de las tierras y por lo general eran también multilingües y sabían varios idiomas. Los señores del linaje contaban con tierras dispersas por diferentes zonas que heredaban a sus hijos como cabeza de dicho linaje. Las trabajaban sus terrazgueros y podían admitir como tales a quienes huían de otros señoríos. Los mandones distribuían entre la gente del común las tierras y recogían los impuestos. Estos se tasaban conforme al tamaño de la familia y las tierras de cultivo que ocupaban. En Cuauhnáhuac, estas tierras de nobles fueron con frecuencia origen de las haciendas y de los ranchos de españoles, sobre todo en el siglo XVII, como ya nos explica Margarita. Ahora, en cambio, con el verdadero contraste con esta situación sería lo que sucedía en el norte de Mesoamérica. Hay que tener conciencia que la situación fue totalmente distinta, ya que la territorialidad siempre dependerá de los contextos históricos políticos de cada grupo social. O sea, la territorialidad de los grupos móviles y frecuentemente cazadores norteños obviamente contrasta con lo que acabo de explicar.
en contraste con los señoríos mesoamericanos, ahí no tenemos datos escritos por ellos y sobre su territorio. Pues ese, pero, porque hemos empezado por eso, con la importancia de la existencia de instituciones de escritura, etc. Ahí no hay instituciones firmes estatales, pero obviamente defendieron su territorio. Entonces, los zacatecos, los alazapas, los guachichiles, los borrados, los negritos, etcétera, ellos defendieron su territorio y aunque los españoles nada más los describieron cuando llegaron allá antes de exterminarlos prácticamente, los definían esos territorios en términos muy vagos. Pero era evidente que tal territorialidad, dada su defensa, era evidente que tenían esa territorialidad, dada la defensa que esos pueblos hicieron de sus cotos de caza, de sus cotos de caza, de sus aguajes y de su territorio en general. Y con eso termino. Muchas gracias. Magnífico. Muchas gracias, Brígida. Excelente tu presentación. Está muy bien estructurada, donde mezclas tantos factores interesantes para poder dar un contexto a esta situación de ese momento que tú abordas. Hay un comentario de Diana Rosales Hernández para ti, que dice: magnífica explicación y contextualización de la doctora Brígida. ¿Hay alguna pregunta de parte de nosotros aquí? Déjeme abrir, ya me estoy. ¿Emma? Sí, quiero hacer un comentario. En primer lugar, felicitar a la doctora porque su trabajo me parece muy, muy, muy importante, muy interesante, muy aclaratorio sobre todo, en muchos sentidos, ¿no? Y quiero resaltar algo que me parece importantísimo, son las fuentes. Tanto el trabajo de archivo, documentos, como las pictografías. Creo que eso es base y eso es una gran suerte que usted lo tenga. Porque cuántas quisiéramos en otras áreas que trabajamos que tuviéramos ese tipo de, sobre todo en la pictografía, porque documentación de archivo pues es muy amplia para cada zona y todo, ¿no? Pero las pictografías y todo, que enriquecen mucho el sentido de lo que se está proyectando. Entonces, repito, me gustó mucho su trabajo. La definición también aquí de territorialidad, que está un poco en contraste con lo que marca la doctora Meneus y que me hace mucho más completa y más definitiva. Sí, muchas gracias. Pregunta. ¿Puedo decir algo? No se oye muy bien, Brígida. Sí, nada más quería yo comentarle a Emma que el problema con las fuentes pictográficas es que del centro no tenemos más que las elaboradas en la colonia y que entonces fueron reutilizadas muchas veces. Entonces es muy conflictivo el término mismo de códice porque fueron utilizados 2-3 veces y fueron tachadas y entonces la crítica de fuentes en el caso de las pictografías creo que debe ser el primer paso para realmente saber qué tanto podemos confiar en ellas y realmente leerlas correctamente en relación con el momento en el que fueron elaboradas. Gracias. Tienes una pregunta de parte de Norma Angélica Castillo, que pregunta que si el censo de Cracovia tiene pictografías casa por casa o solo está escrito en grafía latina. Esa es parte del censo de en grafía latina solamente, pero en ese sentido es Cracovia simplemente es el lugar, el repositorio donde quedó la mitad o un poquito más de la mitad del censo que está en París. Entonces tenemos estos censos repartidos en el INAH, en el museo, en la biblioteca del Museo de Antropología, en París, y parte de lo que corresponde a París quedó en Cracovia.
Entonces, todo es en un censo, todo escrito en grafías latinas. Pero es muy interesante cotejarlo con los censos que hay sobre Tepetlaóstoc, por ejemplo, y de otras zonas donde es exactamente el predio a quien le corresponde, sus dimensiones, etc. Muy bien. Te comenta Elizabeth Jiménez que te felicita muchísimo y por tu presentación. Y por otro lado, Dora Sierra quiere participar, pero quiero hacer una decirte de una pregunta que te hace Carlos García Mora. ¿Podríamos hablar de una verdadera revolución agraria entre la antigüedad mesoamericana y la reconstitución de la propiedad de las congregaciones antes inexistentes? ¿Qué opinas? O sea, otra vez, ¿me puedes leer la pregunta, por favor? ¿Cómo no? Sí. ¿Podríamos hablar de una verdadera revolución agraria entre la antigüedad mesoamericana y la reconstitución de la propiedad de las congregaciones antes inexistentes? La cosa es que decir que antes no había congregaciones es obvio porque no había estado español, pero en el fondo, los censos muestran que había una bastante gran movilidad y la gente huía de un lugar a otro, y entonces eran las tierras del señor, el Tlatoani, el que podía darles como terrasgueros unas unidades bastante pequeñas, pero trabajaban entonces directamente como sus terrasgueros, y obviamente eso iba a llevar a proteger a guerras, etcétera, al señorío vecino de donde huyeron esos terrasgueros. O sea, si bajo composición, bajo congregación, decimos que son cambios de lugar de morada de grandes o de grupos, hubo constantemente movimientos de población. Y eso es lo interesante, de que yo creo que a veces tendemos a ver la historia como si la gente no se hubiera movido en 400 años. Y la gente se movió bastante. La historia, por ejemplo, de los valles de Iguala y de Tepecuacuilco es una historia interesantísima, cómo huyen de esa zona hacia Tixla, etcétera, y después regresan en el siglo XVIII y XIX y se vuelven cuadrillas que producen una gran cantidad de maíz y chile que se vende en Taxco y en otros lados. O sea, hay movilidad y hay, por eso, y entonces muchas veces se dice así la gran migración porque el dios X les llamó, o el santo, para irse a otro lado. Y yo veo a veces que la gente huye de donde le va muy mal. Y lo vemos en la actualidad igual. En ese sentido, sí creo que hay una revolución agraria como resultado del impacto de la conquista. Cuando un estado conquista a otro estado, pero hay las atrocidades de la tierra e impone el conquistador todas sus valoraciones legales. Pero lo que es interesante es que yo digo que la monarquía española respetó las tierras claramente poseídas por nobles o por gente del común, y fue más que nada las baldías las que siempre reclamó para su derecho, para mercedar o para componer, etcétera. Pero eso nos lleva a otro tema. Muchas gracias. Tienes una felicitación de Adán Romero Gómez, quien te felicita por abrir estas vetas para seguir ahondando en la historia del norte de Guerrero. Saludos desde Chontalcuatlán, Guerrero. Casualmente Chontalcuatlán. Gracias. Y ahora sí, Dorita, muchas gracias. Espero que ahora sí me escuchan. Sí, ay, qué bueno, porque ayer no servía mi micrófono. Bueno, felicidades, doctora Brígida. Ahí me encierran,
muchas dudas me surgen, perdón. Y yo, como yo he trabajado en Morelos, la parte etnográfica, siempre me he cuestionado, a lo mejor debo leer más, pero usted nos indicará ahorita, en qué momento esa zona del estado de Morelos, sobre todo el área Cuernavaca y la colindancia con Guerrero, se vuelve una zona de una urbanización tremenda. La explosión demográfica que se da en esa área, para los que estudiamos la parte etnológica, vamos viendo cómo van cubriéndose los campos antes de, pues, de maíz y calabaza, flores y demás, diversos productos, van cubriéndose de casas. ¿En qué momento surge eso? Ahorita que habló de movilidad, pues me hizo reflexionar y pensar en consultar algún libro al respecto. Pero ¿en qué momento en el estado de Morelos se transforma en una mini ciudad de México? Y una mini ciudad temporal, porque pues es un lugar de recreación, de descanso, etcétera. Y sobre todo, como yo trabajé en la agricultura de temporal y la agricultura de riego, pensar en que muchas zonas ya, si se siguen poblando, pues va a desaparecer la agricultura de temporal ya, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, como consecuencia, todas las festividades agrícolas que se dan en torno a los santos de cada región o de cada pueblo, van a tener unos cambios sumamente significativos. ¿En qué momento se da ese cambio, ese caos, perdón, que lo exprese así, en, sobre todo en el estado de Morelos, esa parte que colinda con Guerrero? Bueno, esa sí es una pregunta que no se refiere tanto a la exposición, sino a la historia regional. Y yo creo que las características de la zona son dos. Uno, una gran riqueza agrícola por la abundante agua y ríos que se prestan para la irrigación, y la cercanía a la Ciudad de México. Entonces, la riqueza agrícola se fue aprovechando después, durante todo el periodo colonial, a partir de las haciendas azucareras, etcétera, y después de la revolución, o sea, estoy hablando ya de 1930-40, yo creo que Morelos sufre lo mismo que sufre todo el país, que es, o sufre o no sufre, es un fenómeno que ocurre, que es el crecimiento de 30 millones a los 130 que somos hoy en día. O sea, el crecimiento demográfico de los años 50, 60, 70 en adelante es de tal manera exorbitante, que obviamente la gran ciudad se expande, los intereses de quien antes tenía una casa de campo, a lo mejor en una zona tropical, se vuelve a mudar, las fábricas, las tierras de las haciendas, precisamente las haciendas pierden sus tierras y se generan lugares industriales. Entonces pasa lo mismo que en Puebla, que es tristísimo, que las mejores tierras, muchas veces irrigadas, se convierten en lugares industriales, en Cuautla y en otros lugares, sobre todo en Sivac, al sur de Cuernavaca. Entonces yo diría que es un proceso postrevolucionario y ligado al crecimiento demográfico. Te menciono esta pregunta que viene al caso, es de Patricia Gallardo y dice: ¿los terrenos baldíos ocupados por los españoles formaron parte de la territorialidad de los indios y estos se conceptualizaron de forma diferente para los españoles y los indios, sobre todo porque fueron los que más pelearon en algunos casos en el norte? La pregunta es muy general. Yo creo que hay que diferenciar por regiones, por la densidad demográfica, por el carácter de la zona, por ejemplo, muy montañosa en muchos lugares de Oaxaca y en otros muy apta para la ganadería y cercana a lugares mineros como en el Bajío. Entonces, creo que hay que distinguir, y creo que nuestro gran problema, y tiene que ver con la discusión de esta mesa, es la generalización. Y generalizar
pueblos de indios, como yo tengo, creo que coincido totalmente con Margarita, que es la parte de la República de Indios la que puede en algunas zonas ser abarcar territorios muy amplios y bastante poco cuestionados porque los españoles en esas zonas a veces no tienen mucho interés. En otros lados, desaparecen las repúblicas de indios originales, por llamarlas así, o sea, los pueblos que existían en el siglo XVI, dejan de existir muchos en el siglo XVII, pero varía por las zonas y las epidemias son muy diferentes en cada zona también. Entonces, creo que no podemos distinguir. Lo que sí es que ya las partidas, el derecho español es muy claro en términos de cómo definir el derecho que tienen, por ejemplo, las nobles indígenas. O sea, a Moctezuma y a su familia, a muchos de ellos les fue muy bien en el sentido a sus descendientes que se vuelven parte de la clase dominante no hispana. Entonces, y muchos nobles de los señoríos que he estudiado, y en general se puede documentar para Mesoamérica, no para el norte, se dan unas transiciones que se vuelven, como los ha estudiado los caciques, Margarita, pero también en otra zona, se vuelven mestizos, se casan con españolas y muchas veces pequeñas haciendas, rancheros, etcétera, son propiedades de antiguos principales o señores, etcétera. Porque lo que yo insisto es que la sociedad prehispánica estaba muy estratificada, había un conjunto de mandones y de tequitlato, que después todos entran bajo el término de principales, pero estaban muy jerarquizados, y ellos tienen un papel en la historia social de Nueva España, creo, fundamental. Y en ese sentido, para Mesoamérica, yo diría donde hubo conflictos de tierras, en términos de que si se podía dar o no una merced, era muchas veces sobre tierras baldías, pero ¿qué es baldío? Cuando un pueblo ha desaparecido, por ejemplo, aunque los congregados y que están ahora viviendo en otro lado, en teoría sí se les reconocía que tenían derechos sobre esas tierras, sin embargo, se complica mucho con el paso del tiempo, es decir, hay buena o mala voluntad. Después de decenios y siglos, ya no se acuerdan si esas tierras de esos montes eran arrendadas al ranchero que las está ocupando o si pertenecían todavía a la República, etcétera. Entonces, por cada región, insisto, hay que hacer historia económica y social y jurídica muy detallada. Ya. Gracias, Brígida. Le doy la palabra a Margarita, que quiere hacer un comentario. No, pues yo estoy totalmente de acuerdo con la exposición de Brígida, pero claro, pero al final estás de acuerdo conmigo porque los españoles reconocen la propiedad como propiedad tierras de los caciques, ¿no? Pero al final, como eso, como se la quiera llamar en la época prehispánica, tú lo ligas muy bien al problema del tributo, pero los españoles transforman ese territorio antiguo en propiedad, ese es el problema. Y como tú mismo concluyes al final, ¿dónde aparecen las haciendas? Porque muchos de estos señores naturales vendieron sus tierras porque era propiedad privada, o sea, la reconocían ya en el periodo colonial con derecho a la venta. Esto también fue estudiado por Azaduria para Tlaxcala, la venta de los cuatro, de las tierras de los cuatro señores de Tlaxcala, cómo fueron enajenando poco a poco su territorio. Pero otra cosa es la tierra de la República de Indios, que yo insisto mucho en diferenciarla,
aunque en tu exposición la juntas, porque se le están otorgando derechos, hay un reconocimiento, sí, a la propiedad indígena o a la posesión indígena desde el primer momento de la conquista, pero no obstante la van a ir transformando y la van a cobijar bajo un marco jurídico particular. Es lo único que digo yo. Y que van a seguir conviviendo repúblicas y cacicazgos. En algunos lugares predominan las repúblicas, en otros más el cacicazgo, etc. Pero digamos, son los dos modelos que reconocen los españoles y que evolucionan en el tiempo. Hasta, como bien dices, el caso de, ay, ¿qué era? Amecameca, creo, ¿no? Donde el señor natural, pues termina siendo un hacendado, ¿no? Tiene su forma de propiedad, ya no está tan dispersa como a principios del 16, sino que también acumulan, a través de Mercedes, tierras nuevas o concentran la tierra. O sea, transforman el modelo de asentamiento prehispánico en un modelo que introducen los españoles, nada más. Uh-huh. Aquí hay una pregunta para ti, Brígida. Espérame un segundo. Bueno, te hago el comentario de Tomás Jalpa, que dice, me parece importante el planteamiento de la extraterritorialidad. El entreveramiento es una cuestión que debe abordarse al estudiar las relaciones entre los pueblos indígenas y su noción de espacio. Para el centro de México encuentro una continuidad a lo largo de los tres siglos e incluso hasta el siglo XIX. Por ejemplo, México y Tlatelolco siguieron teniendo injerencia en el territorio chalca. Las parcialidades y señores tenían además vínculos estrechos con los grupos de poder indígena en el siglo XVIII. Señores de Chalco tenían relaciones estrechas con los de Acolhuacan, Verbigracia, Chimalhuacan, Chalco y Chimalhuacan, Atenco. Estaban íntimamente conectados, uno ubicado en las faldas del Popocatépetl y otro en la orilla del lago de Texcoco. Lo que ofrece la doctora Brígida pone el tema en discusión para entender la dinámica de los pueblos. Sí, quisiera nada más agradecer a Tomás este comentario, porque el ver continuidad es un poco lo mismo que veía también Hilda Cubillo, la continuidad en el territorio de Coyoacán, pero hay que ver cuando alguien o una corporación tiene el dominio y la posesión real de un territorio y está jurídicamente además anclado tanto en época anterior como en la época colonial, ese territorio, esa propiedad, esa jurisdicción se puede mantener. Pero es la cercanía con la ciudad, están a unos kilómetros del virrey, obviamente, y de la Real Audiencia. Ahí sí se pueden defender. Pero vénganse ustedes caminando desde Tlapa o vénganse ustedes caminando desde regiones oaxaqueñas o muy alejadas a defender sus jurisdicciones, cuando además se han muerto muchos de sus tributarios o de sus de la gente de su etnia. Entonces, es mucho más complejo para los habitantes de lugares montañosos, alejados, etcétera, de mantener esta continuidad que en el centro, o en Cuauhnáhuac, o en Tlaxcala, por ejemplo, o en la Ciudad de México. Entonces, en algunos lugares se logra, en otros lados se vende. En otros lados, por ejemplo, la lucha por el agua en Huastepec es impresionante, cómo defienden su agua los señores de Huastepec.
mientras en otros lados se venden las tierras. Entonces, hay que, por eso insisto, tratar de tener una visión general, sin embargo, al mismo tiempo, considerar los matices regionales. Muchas gracias. Tiene la palabra Rosy Bramila, por favor. A mí sí me gustaría retomar otra vez lo del concepto de baldío. En la región otomí que yo trabajo, una pregunta que me hice frente a las documentaciones, ¿qué entendían los otomíes por baldío? Cuando les decían en las argumentaciones, sobre todo ya a fines del 16, principios del 17, ¿qué entendían ellos cuando les decían que estas tierras las iban a mercedar a otra persona porque eran baldías? Y su defensa es, y viendo qué es lo que ellos argumentaban para decir que no eran baldías, me encontré con dos conceptos. El patrón de asentamiento disperso, que es muy fuerte. En la zona que yo trabajo no hay a finales de la época colonial un gran centro urbano. Entonces, toda la zona está muy densamente poblada, pero no hay esta concentración en un centro urbano. Entonces, el patrón de asentamiento disperso tiene un peso muy fuerte junto con la práctica agrícola de la rotación de las tierras. Ellos se desplazan entre el bosque, la parte de las laderas y la parte baja, pues cada tantos años, también apoyándose en esto del patrón de asentamiento disperso. Entonces, en muy pocos documentos, pero sí encontré dos o tres frases que decían que no es baldío porque lo trabajamos hace 5 años, ¿no? Entonces, yo creo que sí estoy de acuerdo que esto es muy local por las características de la población y de la zona, pero sí hay una... hay otras variables a considerar en estas entregas de las tierras, supongo. Gracias. Si me permites hacer otro comentario de una pregunta que aparece en el chat, dice, de Patricia Gallardo, ¿los terrenos baldíos ocupados por los españoles formaron parte de la territorialidad de los indios? Y estos... ¿se conceptualizaron de forma diferente para los españoles y los indios? Sobre todo porque fueron los que más pelearon en algunos casos en el norte. ¿Sí? ¿Brígida? Ya no sé, apareció Brígida. ¿Perdón? Brígida ya no está. No se ve, y bueno, no se ven muchos. ¿Hay algún problema, Raúl? Yo creo que la sacó el sistema, porque no, aunque... Yo creo que salió, ha de haber sido por error. Ahorita que vuelva a entrar, le permitimos el acceso. Sí. Porque no está en la sala. ¿Perdón? No está en la sala. Sí, yo creo que ha de haber salido por error. Así es. Bueno. Bueno, yo puedo comentar una cosa. Claro. Lo que decían de baldíos. Sí. Yo creo que lo que dice Rosy, pues, es perfectamente comprensible la perspectiva indígena que ellos tienen de la tierra, ¿no? El concepto de baldíos, como decía Brígida, finalmente, es porque se establece un nuevo orden que va a definir después de la conquista, su visión de las cosas, que no necesariamente es la de los indígenas, obviamente. El problema de baldíos también vuelve a aparecer, por ejemplo, en el siglo XIX. Yo me acuerdo de un caso, el de Ocoyoacac, que también cuando ya en el pleno periodo independiente, no me acuerdo si era durante el gobierno de Santana o por qué fechas, el gobierno del Estado de México empieza a preguntarle a las comunidades que si tienen baldíos. Y yo me acuerdo en las actas de Cabildo de Ocoyoacac que dicen pues que no hay, que no entienden, que no hay nada baldío, ¿no? O sea,
evidentemente, ¿por qué? Porque saben que esa palabra invita a que se las quite, ¿no? Bueno, a reserva de que esperemos a que regrese Brígida, yo creo que ya podemos dar por abierta la discusión en pleno. Y tengo aquí una felicitación de parte de Luz María Moar, que felicita a las tres colegas por la magnífica mesa y por sus magníficas exposiciones. Y luego, entonces, iría a las preguntas que han hecho durante el transcurso de las tres. Por ejemplo, tenemos una de parte de Ana María Luis Velasco, que dice para Emma que las ayudas de parroquia son lo mismo que las capillas de visita. Ojalá se publique pronto la ponencia. Es demasiada información para digerir. Excelente ponencia. Conforme surjan las preguntas en YouTube, te las iré pasando. Ah, eso es un comentario de Yatzil. Entonces, esa es lo que te manda decir Ana María. ¿Contesto? Sí, claro. Sí. No, son diferentes completamente. Porque la ayuda de parroquia es más bien jurisdiccional. Es todo un área. Entonces, ahí hay diferencia, ¿no? Uh-huh. Es cosa de seguir. Es un tema muy bonito que yo no he encontrado muchos datos, pero sí pienso continuar por ahí, porque es interesante saberlo. Sí. Muy bien. Gracias. Comenta Tomás Jalpa que me parece que estos problemas deben considerarse a la luz de la evolución de las regiones, justo lo que decía Brígida. Para Chalco, esto es notable a partir del siglo XV y me llama la atención del siglo XVII, perdón, y me llama la atención la continuidad de Coyoacán. En este sentido, valdría la pena un estudio comparativo para conocer el impacto de la reordenación, por un lado, en la cuenca de México y por otra, en las regiones periféricas. ¿Algún comentario que tengan? Pues sí, o sea, lo que propone Tomás me parece muy sugestivo y que sería muy bueno, por lo menos para un artículo en que se contrasten las informaciones, por ejemplo, que tiene Emma, que tiene Margarita, que tiene esta Brígida, etcétera, y ver qué fenómenos se dieron sobre la territorialidad y la propiedad en cada región, ¿no? Así es. Para ver cuáles las constantes y cuáles son las variantes, en fin, o sea, sería fantástico, buenísima aportación y necesaria. Uh-huh. Yo quisiera preguntar, pero no, tú me dices, Amalia, cuando no. ¿Ya terminaste? ¿O quiero más comentarios? Continúa. Sí. Gracias. Bueno, primero, para Emita. Efectivamente, como bien te dijo Margarita, pues esos mapas que presentaste ya son de por sí estupendas aportaciones, aunque a varios les falta la fuente, ¿no? O las fuentes que te permitieron armarlos. Entonces, bueno, yo no sé este material si lo vas a publicar especialmente, ¿sí? O formaba parte de la última, no recuerdo que forme parte de la última, segunda edición de tu libro de Tacuba, pero si en este, para la publicación, pues incluyen las fuentes. Yo creo que incluso para presentaciones valdría la pena que las pusieras. Por ahí sí hay uno o dos mapas en que sí. Esta es una cosa, y aprovecho también para las tres, por favor. Yo quiero preguntarles respecto a este aspecto, estos aspectos de territorio y propiedad, si han encontrado información de las usurpaciones. Hace un rato, en su presentación,
Brígida nos decía que cómo influyó o en la nueva las nuevas configuraciones territoriales las usurpaciones de tierras de nobles, ¿no? Y que dieron cabida a las haciendas, fueron de alguna forma, en cierta medida, el origen de varias de las haciendas, por ejemplo, con las usurpaciones que hizo Hernán Cortés, tanto en la zona de Cuernavaca, de toda esa zona de lo que es Morelos, como acá, ¿no? En Coyoacán, en fin. Pero yo me pregunto, ¿qué tanto las usurpaciones alteraron la territorialidad en su conjunto, ¿no? Como configuraciones territoriales, por decirlo, geopolíticas? Y bueno, estas usurpaciones también para la introducción del ganado mayor y menor a gran escala, que implicó cambios extraordinarios en la incluso en el impacto ecológico terrible de varias regiones, ¿sí? Y bueno, en el territorio y la propiedad, quiero que me haga favor decirme qué tanto han encontrado sobre estas usurpaciones, sus consecuencias y la introducción del ganado. Gracias. Sí. Bueno, contesto. Mira, los mapas, los tres primeros que están marca territorio siglo XVI, XVII y XVIII, esos yo los elaboré yo con base básicamente al memorial de Tlacopan y al Códice Osuna, y entonces fue básicamente estos se hicieron así, y están en mi tesis, bueno, fue mi tesis, en la villa de Tacuba, ahí estaba ese mapa, está ahí, no está desglosado por territorios, en una sola página está el mapa, indicando el territorio del siglo XVI, XVIII, 16, 17, 18, es eso. Y los otros son básicamente del Archivo General de la Nación, de documentos que encontré en el Archivo General de la Nación, menos uno, el que está, que marca el territorio, sus límites, parte de la serranía y las divisiones internas. Ese mapa fue para mí de maravilla. Eso lo encontré en el Archivo General en el Archivo Parroquial. En el libro Ya no te oigo, no sé si los demás oyen a Emma, yo no. Sí, bueno, digo que el último, el mapa. ¿Sí me oyen o no me oyen los demás? Sí, te oímos. Sí me oyes, ¿eh? Sí, bueno, entonces ese mapa, les digo, es una maravilla, que lo encontré en el archivo parroquial. Fue muy fundamental este mapa, junto con todo el expediente que está ahí inclusive está publicado, publiqué todo el documento, porque es una verdadera, una riqueza, y ese mapa está ahí, porque desglosa perfectamente toda la parte de la serranía, está hacia el norte, bueno, aquí en el mapa, se está toda la serranía y el valle con las calzadas que yo les mencioné, y las haciendas y pueblos. Entonces, ese es una riqueza de información y de una gran suerte que encontré ese mapa ahí en la iglesia. Y les repito, los otros son del Archivo General de la Nación, de las haciendas del territorio del noroeste, y el primero es que está en mi tesis, lo que fue mi tesis, este es el que está desglosado, y dice, yo lo elaboré, pero en base al memorial y al Códice Osuna. Sí. Bueno, creo que sí me han escuchado. Brígida, sí. No sé dónde te quedaste. Ya no oí a Rosa. Sí, la oíste. La pregunta de Rosa no la escuché. Rosy, ¿podrías volver a formularla, por favor, para entrar a dónde nos quedamos? Tu micrófono. Ahora sí, nada más señalé que para la región otomí que trabajo del norte del Estado de México, Guanajuato, Querétaro, me pregunté sobre el concepto de baldío
cómo asumieron las poblaciones otomíes el concepto de baldío. Y me encontré que había dos variables nada más, el patrón de asentamiento disperso y la práctica agrícola que obliga a rotar los terrenos, usar tanto los de, cuando se agotan los de las laderas, bajan un poco y hay circuitos de, que tienen para la rotación de terrenos. En esa medida ellos argumentaban, o en los textos que yo me he encontrado, argumentan que no son tierras baldías porque son tierras que trabajan o que estuvieron ocupadas, ¿no? Nada más eran nada más esas dos variables al concepto de baldío. Claro, claro. Gracias. Lo interesante es que es el Estado el que se interesa de que declarar baldías, porque entonces puede dar mercedes, etcétera, y ocuparlo. Y lo interesante de la zona más allá, más al norte en general, es que tanto otomís, y eso se dice mucho también de los pames y los chichimecos que en el siglo XVI vivían, en, así los llaman, en esa zona, es que precisamente no son agricultores comparables a otras zonas donde tienen muy claramente, como los ejemplos que di de Cuauhnáhuac, definidas las parcialidades que se van a cultivar, etcétera. Entonces, definir ahí en una zona donde la población más que nada se dedica a los magueyales, etcétera, y es mucho más móvil, es mucho más difícil entrar en el encajonamiento que el Estado quiere hacer al declarar y definir lo que es yermo o si es baldío. Para aumentar la discusión, Carlos García Mora al respecto dice que los falsos baldíos tienen que ver con rotación agrícola porque hay tierras que no soportan el cultivo constante. Y le contesta Samuel Villela, correcto, Carlos, por sobre las formas jurídicas están las estructuras económicas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedo decir algo? Claro. Es que para el tema de lo real versus lo legal, creo que ahí es muy bueno tener una definición más o menos clara. Y Hegel define el origen de la propiedad cuando se diferenció entre lo mío y lo tuyo. Pero esa versión liberal, que además se menciona en el Quijote y en todos lados, es una versión liberal en cierta manera individual y falsa. Porque al inicio, si vemos históricamente, al inicio está lo nuestro, es la posesión que toman los grupos sociales, históricamente yéndonos a milenios atrás, la posesión que se toman de ciertos aguajes, de ciertos cotos de caza, ese es el inicio de una territorialidad. Después, claro, se complica más cuando ya hay instituciones y hay cerros sagrados, ríos, lagunas, tierras de cultivo consideradas propias. Entonces se trata de un territorio conocido y reconocido como grupo social. Entonces hay una posesión colectiva. Pero cuando hay instituciones estatales firmes, se da obviamente lo que en altas civilizaciones podemos llamar entonces derechos, obligaciones, se norma y se define, por ejemplo, lo que es un terreno baldío. O sea, no utilizado, pero por quién y para quién, etcétera, etcétera. Entonces ya es el Estado con sus normas jurídicas el que intenta poner el orden y ese intento a veces es fallido y a veces perjudica mucho a unos, otras veces a otros. El último libro de Margarita Menegus es muy explicativo al respecto de cómo las reformas borbónicas fueron perjudiciales para la misma población indígena, pero en grados diferentes y en otras zonas, y compara el sur, el centro y el norte, cosa que me parece extraordinaria. Te los recomiendo mucho. Margarita, por cierto, no se puede conectar todavía, pero lo está tratando. Tengo un comentario para Emma. Estoy escuchando. Por fin. ¿Oíste lo que acaba de decir Brígida de tu libro? Sí, muy, muy amable. Gracias, Brígida. No, lo que quiero... No, le apago, me pongo mute y eso para los ruidos de fondo de mi casa no vayan a salir.
pero no, no me he movido de aquí, oigo perfectamente. Ah, yo pensé que te habías ido, por eso no, te hablamos por teléfono. Bueno, ah, no, no, bueno, estoy... Hay una pregunta, más bien un comentario para este Emma de parte de Luz María Moar, que dice que le parece muy importante lo que ha señalado Emita sobre la importancia de los códices en los conflictos por tierras. Eso es lo que dice Luz María para ti. Y para Margarita, Felipe Santiago Cortés, reforzando el comentario de la doctora Margarita sobre la congregación como títulos de propiedad, se puede vislumbrar claramente a dos pueblos del Valle de Toluca, en Amalinalco y su documento. Tenemos otra pregunta de Enrique Avilés, que dice que la nación se refiere al territorio en el que se ha nacido y confiere identidad étnica. Una pregunta interesantísima. Me gustaría... Sí, claro, Brígida, por favor. Creo que hay dos conceptos distintos de nación. Uno más histórico, que tiene que ver con cómo, dónde nació uno, cómo nació uno, a qué cultura se refiere uno, y otro referido al Estado Nacional. O sea, en la época ya del siglo XIX y de... por llamarlo así, la época donde se da un estado territorialmente definido. Antes, uh-huh, por ejemplo, en la Edad Media, tenemos un estado que es un estado que se basa en asociaciones de personas. Entonces puede estar el señor en un lugar, pero los súbditos y vasallos repartidos en diferentes lugares. Y en esa época... del estado más bien basado en asociación personal, en esos estados, por ejemplo, alguien que era de étnicamente y de nación, yo qué sé, que vivía en Venecia y que se iba a estudiar a París, iba a ser juzgado por el derecho de Venecia, no del de París. Y viceversa, si un francés está en Bolonia estudiando, se le va a juzgar conforme al derecho de París, etcétera. O sea, ese es el Estado basado en asociación personal. Ahora, el Estado Nacional, y nos brincamos hasta el 19, es muy claramente que impone en un territorio una legislación, un Estado, las garantías individuales después de la Revolución Francesa, etcétera. Entonces, redefine. Entonces, a mí me parece muy interesante que se usa la misma palabra, pero en el fondo ya se está planteando otra cosa. Entonces, por ejemplo, Morelos en la Guerra de Independencia, cuando llega a la zona de Taxco, etcétera, a un español le quita su hacienda de beneficio y toman las, los pertrechos, etcétera, que necesitan para la guerra, y le explica al dueño que es enemigo de la nación. Entonces, yo no sé si ese español americano que vivía ahí desde hace 200 años entendía por qué era enemigo de la nación. ¿Me entienden? Pero es interesante. Obviamente los peninsulares sabían muy bien que eran enemigos de la nación, pero es un nuevo uso del término nación y tiene que ver con el cambio de un estado de asociación personal a un estado de asociación territorial. Ya. Muy bien. Margarita, tienes una... de Patricia Gallardo te pregunta, ¿podríamos decir que los actuales territorios de los pueblos indígenas provienen de los pueblos de indios de la época colonial? Híjole, no sé. No sé, es muy amplia la pregunta, no lo puedo contestar. Ok, y finalmente, bueno, tenemos muchas felicitaciones de Marta Alicia López, que dice que son excelentes e interesantísimas las presentaciones, que muchas felicidades. Ahorita te doy la palabra, Cuau.
de Elizabeth Jiménez, un gran aporte de esta excelente mesa. Felicidades a las tres investigadoras. Y comenta Teresa Nieves, excelente mesa, felicidades. Cuau. Bueno, yo en primer lugar, para felicitar a las tres, la verdad fueron presentaciones muy interesantes y muy edificantes y que además nos llevan a una discusión, ¿no? Una discusión sobre cuáles son nuestros conceptos de territorialidad y cuál es su alcance. Y retomando un poco lo que decía Brígida sobre el tema del norte, pues obviamente ahí la territorialidad indígena se define en otros términos, ¿no? Y pero resulta interesante que esa territorialidad nosotros realmente no la conocemos y con eso retomo otra idea de la misma Brígida, en el sentido de que todo hay que estudiar cada caso y cada y hay que estudiar las fuentes en cada caso porque realmente son muy específicos los casos, ¿no? Y aún en ese norte grande que decimos, ay, todos eran nómadas, pues no, todos son iguales. Y uno de los temas que, a los que me he enfrentado es el tema de que antes de que tengan contacto con los españoles, muchas veces los grupos que llamamos nómadas, pues eran agricultores o semiagricultores, ¿no? Y entonces tenían otra noción de territorialidad y justamente la llegada de los españoles e incluso la lejana noción de que ahí vienen los españoles ya modifica el territorio y modifica la disposición. Y muchas veces pues encontramos a esos pueblos que ya en el siglo XVII y XVIII se los conoce como nómadas, pues que en otras épocas no lo fueron así. Lo que fueron agricultores que después, pues la misma invasión de los españoles, pues provocó que fueran nómadas, ¿no? Entonces, retomo otro tema de Brígida, que es la movilidad, no solo la movilidad porque fueran nómadas, sino porque hubo tantos cambios de la entrada de los españoles en distintos lugares que provocó que los territorios que antiguamente ocupaban los nómadas, pues se modificaran completamente. Ocupaban sus aguajes, ocupaban los mejores territorios los españoles, llegaban las misiones y ocupaban las zonas que podían ser agrícolas y pues obviamente había una alteración de la territorialidad completa ahí. Y bueno, solamente para felicitarlas y muchas gracias por su participación. Gilda, ¿me permites un momento? Porque una pregunta del chat viene al tema. Dice, sería interesante analizar el proceso de reconocimiento de territorios ancestrales que se está llevando a cabo en los territorios de la tribu Yaqui, donde aún se mantiene la propiedad consuetudinaria. Un comentario del chat. ¿Algún comentario de ustedes? Si no, le damos la palabra a Gilda. Adelante, Gilda. Gracias, Amalia. Bueno, sobre lo que preguntaron hace un ratito, de qué tanto se persisten en la actualidad pueblos de origen colonial, pues yo creo que aquí, con base en las experiencias de campo que hemos tenido, pues es incluso relativamente fácil poder observar que pueblos que encontramos en los testimonios de la época colonial desde el siglo XVI, pues siguen ahí, ¿sí? Lo que no tenemos la seguridad es qué tanto están exactamente en la misma ubicación que en el siglo XVI o que en el siglo XVII o XVIII. ¿Por qué? Porque pues hubo estas congregaciones, justamente esas reducciones de pueblos. En algunos es más fácil poderlo colegir, digamos, porque aún en la actualidad hay algunos que se llaman, por decirte, Zapotlán el Viejo y Zapotlán el Nuevo, ¿no? Entonces, pues uno pensar que pues, fueron asentamientos que se movieron de un lugar a otro con las congregaciones.
y otros pues que siguen teniendo los mismos nombres en los lugares pues que corresponden a los mapas coloniales, ¿no? E incluso hasta de la época del contacto. Entonces eso es lo padre de poder confrontar la documentación con los recorridos de campo, ¿no? Incluso con las observaciones cuando uno pasea, ¿cierto? Bueno, ahora yo quisiera preguntar si estas conferencias se van a mantener colgadas en YouTube, porque efectivamente es mucha la información, ¿no? Riquísima, y como que yo quisiera, y creo que otros más, pues poderla, ¿cómo decir?, asimilar con calma, cruzar, etcétera. Y si van a estar estas conferencias en YouTube, ¿cuánto tiempo? Porque yo veo que hay cosas que de nuestras reuniones académicas que luego desaparecen de YouTube, que fueron transmitidas por la coordinación de antropología, ¿sí? Y me mata la curiosidad, ¿cuántos están en YouTube participando? Gracias. Eso a lo mejor te lo puede decir Raulito. En cuanto a que queden colgadas, qué mejor de que quedaran, pero a lo mejor encontramos alguna otra forma de que estos Lucila nos va a hacer favor de ver esto, de que queden colgadas perpetuamente hasta el fin de los siglos. Pero, ay, Dios mío. Pero sí, también quedan, podría haber... No nos condenes. No, cuando ya haya cambiado toda la conceptualización. Pero yo quería hablar de una cosa que me ha inquietado, que es este concepto que tiene Gilberto Jiménez, que habla de territorio y cultura, que él concibe al territorio como un terreno natural en el cual se imprimen las huellas de los hombres que viven ahí, y que sin eso no existe el territorio. O sea, el territorio se concibe solo a partir de la cultura que queda como una impronta en ese territorio. Y hay otro concepto también muy interesante, que es que uno se lleva el territorio consigo, y que uno, de hecho, lo que se lleva a uno es la cultura, ¿no? Y que puede ir a otros territorios y entonces plasmar su propia cultura, como sucede ahora con los trabajadores en Nueva York, que toda su cultura oaxaqueña pues la imprimen ahí, y hay tamales en las esquinas de las calles de Nueva York, ¿no? Entonces, estas dos cuestiones a mí me parecen muy interesantes, ¿no? ¿Cómo definir territorio y cultura? Nada bueno, más. Yo puedo decir de la definición tan precisa que dio Brígida de Nación, sí, de Antiguo Régimen, que no, que se, es el que, bueno, como el ejemplo que puso de Bolonia, en donde claramente... Si alguien ha ido a la Universidad de Bolonia, y en el patio central están los escudos de las distintas naciones, ¿no?, de los estudiantes que acudieron a estudiar a Bolonia. Pero en la definición esa clásica, tradicional, de Antiguo Régimen, sí se usa, creo yo, salvo que Brígida me diga lo contrario, está contenido cultura y lengua. Nada más. Sí. La cosa es, Margarita, perdón, ¿puedo? Claro, de eso se trata, de que nos arrebatemos la palabra. No, precisamente eso es algo que fue construido, y eso es lo que me parece tan interesante, de que como historiadores vemos los procesos. O sea, los famosos estados nacionales en Francia o Holanda o Alemania o Italia, no eran una sola cultura y no hablaban un solo idioma. En ese sentido, el Estado Nacional construye la cultura y la lengua,
El Estado, los Estados Unidos les prohibían a los inmigrantes hablar su lengua. Tengo una amiga de origen noruego y les prohibían en el norte de Estados Unidos hablar en noruego, de tal manera que se prohíbe mantener precisamente esa cultura o territorio, como le quieran llamar. Yo le llamo nada más cultura porque a mí lo metafísico no se me da tanto. Entonces, realmente la gente se les prohíbe hablar y entonces el Estado Nacional que crea una cultura, una lengua, es impuesto, por decirlo así. Por eso la importancia de la educación en el Estado Nacional y los liberales. O sea, ya no vale que cada provincia hable y escriba incluso su lengua, sino que hay una lengua nacional. Entonces, creo que esa construcción es lo interesante. Sí, pero que de alguna manera, por ejemplo, en estados como el incaico, la imposición de la lengua, pues de eso se quejan todos los que trabajan la cultura aymara boliviana, la conquista inca y la imposición del quechua, ¿no? Entonces depende ahí, como decías tú, de la fuerza de la conquista y de la imposición. Y las consecuencias en el caso que mucho se discutió antiguamente, que si el imperio mexica era imperio o si no lo era, y todas las discusiones aquellas, y que el único imperio real era el incaico y el mexicano, pues no, era una triple alianza, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera, el náhuatl, yo no sé, es, en primer lugar, lo que habías dicho tú antes, de que yo creo que son las culturas indígenas, muchas son multilingües, o sea, esta idea de que los mixtecos nada más hablan mixteco y no conocían el náhuatl, pues tampoco, ¿no? Entonces yo creo que también ha sido encajonar un poco, a veces demasiado, lo que entiende uno como si el mundo prehispánico fuera monolítico, ¿no? Sino, como dices tú, se movían, hablaban diversas lenguas y tenían contactos diversos. Y precisamente, Margarita, lo de la lengua, porque fue la pregunta a partir de lo que dice Jiménez, de territorio y cultura, yo creo que lo de la lengua es un tema importantísimo que como historiadores debemos de manejar mucho, mucho mejor, porque precisamente el México antiguo es multilingüe, es multicultural, pero dentro de los mismos señoríos. O sea, la élite tenía que hablar dos idiomas de menos, y mucho más los mercaderes, por eso me interesan tanto los mercaderes, porque eso sí conectaban unos con otros, y no era tan fácil ser, así como dicen las fuentes mexicas, de que era espía y iba hasta muy lejos, pues aguas, porque como espía te cachan si no hablas bien la lengua y no te comportas como los otros, etcétera. Entonces, la diversidad lingüística era enorme y se mantenía porque los dejaban vivir con su lengua, en sus pequeñas chinamitl, o como se llamen, tlaxilacali o calpulis, pero tenían que pagar su tributo, pero los señores tenían que hablar dos o tres idiomas. Entonces, la nahuatización, desde mi punto de vista, es un proceso de la evangelización. Los que ya no hablaron mucho, para nada casi el chontal, casi nada, muy poco el matlatzinca, muy poco para nada la lengua de los zacatecos o de los alazapas en Monterrey, nada. Esas lenguas todas desaparecieron y entonces lo único que queda es el náhuatl de la evangelización. Entonces, para mí, y eso sí lo sostengo, puedo demostrar cómo señores chontales todavía en el siglo XVII escriben su testamento en un náhuatl no muy bien escrito, pero sí en náhuatl, para que la ley, o sea, el Estado, lo reconozca, esa herencia que quieren dejar a sus hijos. Al respecto, Carlos García Mora comenta que en las mismas casas gobernantes se hablan varias lenguas debido a las alianzas matrimoniales interétnicas y a otras circunstancias. Exacto. Justo. Y un poquito el problema es que siempre proyectamos a partir del Estado Nacional
algo muy monolítico. Y ya Eric Wolf empieza su libro diciendo: olvídense de esas bolas como de billar que siempre proyectamos y vemos las culturas y las etnias y los territorios como bolas de billar duros. Y el Estado Nacional nos hace ver la cultura, la lengua, el territorio como algo fijo e inamovible. Entonces siempre vemos los orígenes fijos, inamovibles, y todo el mundo quiere ver que todo es prehispánico o todo es muy antiguo, etcétera, y no se ve la complejidad. Es que es mucho más interesante no ver algo continuo nada más, sino ver todos los cambios y procesos que ha habido, y no las cosas inamovibles y siempre perpetuas. Gracias. Un comentario más de Enrique Avilés Rodríguez, que dice que Philip Powell habla de naciones chichimecas, que me parece más adecuado que el concepto grecolatino de república. Eso es lo que comenta Enrique Avilés Rodríguez. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Lo puedes repetir? No. ¿Cómo no? Que Philip Powell habla de naciones chichimecas, que me parece más adecuado que el concepto grecolatino de república. Me refería a otra cosa. Bueno. Ay, sí, bueno. Vamos muy bien. Nos comenta Raúl que Yatzil nos comenta que se inició con 33 participantes, se mantuvo con 50 y se está finalizando con 40. Son estadísticas que posteriormente se enviarán. Es muy buena una participación porque si contamos más los 24. Perdón, es que te congelaste de pronto, Hilda. Ah, decía yo que qué bueno que hubo mucha concurrencia, porque si en YouTube llegó a haber 50 más los 24 que estuvieron sostenidamente en Zoom, pues ya está cayendo el sistema. No se oyes bien, Hilda. Es que te congelas cada tanto. Pero sí entendimos la idea general. Ok. Ya. Sí, entendieron. Gracias. Bueno, gracias. Pues yo creo que podemos ir dando fin a esta interesantísima mesa. Me felicito. Yo quiero hacer una última participación. Vale. ¿Di? Adelante. ¿Puedo? ¿Sí? Ok. Bueno, nada más dos comentarios respecto al tema, otros dos más. Uno es que me pareció muy sugestivo lo que tú mencionaste, María, la relación entre territorio y cultura. Uh-huh. Y bueno, lo que se suscitó, los comentarios sobre lenguas, en fin. Y me hace pensar en uno de los acuerdos de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Si no me recuerdo, es el 129, ¿no? No sé. Que habla justamente de cultura, o sea que esto pues se extiende a muchas otras zonas del mundo, y que se puede hablar también de un territorio simbólico y del derecho que tienen las etnias, ¿no?, a conservar esos territorios culturales, por decirlo así, más allá de sus implicaciones económicas, ¿no?, o claro, políticas. Y por otro también que pues queda pendiente otro tema que es muy importante relacionado con el territorio, los territorios y la propiedad, que son los pleitos entre las comunidades, pueblos y regiones por territorios y propiedades, ¿no?, que han significado pues conflictos seculares hasta la actualidad, ¿no? Muy bien, aquí hay un comentario de Ramón Ortiz que dice: Maestra Emma, he aprendido mucho del Códice Texcoco a Colman. Doctora Brígida, gracias a un trabajo que publicó acerca de la terminación man,
quedó claro acerca del topónimo de Acolman. O sea que, pues si quieren nos seguimos toda la tarde, por mí no hay problema. Bueno, no, yo quisiera darles muchísimas gracias por haber atendido a mi llamado. Me parece magnífica esta mesa, y además porque sabía que iba a resultar así invitándolas a ustedes. Y me gustaría, pues no sé, ver qué podemos hacer en el futuro. Tal vez estas conferencias las podríamos publicar, vamos a ver, ¿no? Ojalá se pueda. Y pues darles las gracias al público que nos acompañó. Agradecemos mucho su asistencia a esta primera mesa y serán próximamente invitados a la siguiente. Van a ser 4 mesas este año. Y bueno, pues muchas gracias, Cuauhtémoc, director de la Dirección de Historia, por tu presencia. Y muchas gracias a todos los asistentes, a todos mis parientes, que seguramente son los 49. Y bueno, muchas gracias. ¿Algún comentario más de ustedes? Si no, damos por terminada la sesión. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias a las ponentes y a todos los participantes. Por supuesto, y gracias a la ayuda que tuvimos, sin la cual obviamente yo no hubiera podido hacer nada. A Luis, que nos ayudó desde la coordinación nacional, a Raúl, y desde luego a Yatzil, que Yatzil saca al buey de la barranca siempre. Así es que muchísimas también. Gracias. También es importante una felicitación a la organizadora y coordinadora de este evento. Felicidades, Amalia. Excelente moderadora, organizadora. Sí, pues faltaba ella. Muchas gracias. Entonces, damos las buenas tardes. Estamos al filo de la hora permitida. Y pues, que tengan muy buena tarde. Que descansen. Gracias. Tenemos un anuncio para... Ya podremos brindar. ¿Podemos cerrar el YouTube, por favor? Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.